Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria que se celebra hoy en este salón de pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, día 24 de mayo de 2016 a las 18 horas, con el siguiente punto del orden del día. Punto único, aprobación si procede del presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2016. Tiene la palabra la portavoz del Gobierno. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Como bien ha dicho el alcalde, hoy traemos a su aprobación los presupuestos del 2016 y lo que vamos a explicar a continuación va a ser un resumen, unas pinceladas de las cuestiones más importantes que resumen este presupuesto. Lo que hay que tener claro que lo que hoy se trae a votación es o continuar con un presupuesto prorrogado del año 2015 que no atiende a unas normas rigurosas que nos obliga a aplicar el Ministerio de Hacienda y que además de continuar con este presupuesto habría que aplicarle todas esas reducciones y todos esos parámetros a los que nos obliga el Ministerio de Hacienda o la de aprobar un presupuesto del año en vigor con unas medidas totalmente distintas, con un presupuesto mucho más riguroso, un presupuesto más ceñido a los ingresos y también un presupuesto que, por supuesto, apuesta fundamentalmente por las personas, por la atención a los más vulnerables y, pues como no puede ser de otra manera, porque de algún sitio tiene que salir el dinero, se reducen las inversiones y, sobre todo, los gastos superfluos y los gastos de órganos de gobierno. Para que sepan, la mayoría de la corporación tiene conocimiento de los datos del presupuesto, pero las personas aquí presentes no, y voy a pasar a desglosar las cuestiones más importantes de este presupuesto. El presupuesto consolidado suma un total de 45.808.053,79, que es el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida y del Centro Especial de Empleo La Encina, que es un organismo autónomo. La partida de personal son 18.616.044,41. Y la reducción que ha sufrido este presupuesto con respecto al año 2015 y al presupuesto del 2015, dentro de los parámetros que nos marca el Ministerio de Hacienda, la reducción es más de un 9%. Dentro de este presupuesto hay nuevas delegaciones que se han creado en la nueva estructura, no solamente del presupuesto, sino del equipo de gobierno y del funcionamiento y la gestión de esta nueva legislatura, como son la atención a la discapacidad, promoción y formación para el empleo, cooperación y migración, diversidad, patrimonio arqueológico y museo, y desaparece la Delegación de Asuntos Taurinos. Algunas áreas más importantes donde queremos destacar la diferencia del presupuesto del 2015 con el 2016, fundamentalmente algo muy necesario para nuestra ciudad, como es el empleo, con un plan de empleo local de 1 millón de euros que se desglosa de la siguiente manera: empleo social 320.000 euros, empleo empresa para la consolidación de puestos de trabajo en la empresa y para ayudar y apoyar al sector de la pequeña y mediana empresa en nuestra ciudad, como el sector servicio, comercio, turístico, de la hostelería, etcétera. Estamos hablando de 400.000 euros, empleo dirigido a la discapacidad, que se gestionaría a través del Centro Especial de Empleo La Encina, 200.000 euros, y un proyecto que viene cofinanciado por fondos europeos de la Escuela de Organización Industrial para Formación para Emprendedores, 80.000 euros. Fundamentalmente, también queremos resaltar la delegación de servicios sociales con un incremento de más del 52%, fundamentalmente pues atribuidos a los mínimos vitales, a las ayudas para la alimentación, ayudas habitacionales. Perdone, le queda un minuto. Ayudas habitacionales para todos aquellos trámites de las personas que están en proceso de un desahucio, ayudas
Para la Oficina de Mediación para los Desahucios, que ha atendido ya casi 300 mediaciones de desahucios, para el envejecimiento activo, para el turismo, con más del 103%, donde hay un apoyo especial para la capitalidad gastronómica, con las aportaciones de otras administraciones, Junta y Diputación, que suman más de 400.000 euros, la atención a la discapacidad, como hemos dicho antes, con más de 200.000 euros, el núcleo zoosanitario, con la nueva ordenanza de tenencia de animales, con más de 81% de incremento, la Delegación de Cooperación y Migración, que no existía antes, con 16.000 euros, donde también hay aportaciones y ayudas a los refugiados. Y hacer hincapié también en la reducción importante en órganos de gobierno, que se reduce en 55%. Desaparece todos esos gastos superfluos que hemos mencionado. Las inversiones, pues todas aquellas que vienen con el apoyo de otras administraciones, como el desdoblamiento del Prado, como la carretera de San Andrés, que comunica el barrio de Plantonal de la Vera con San Andrés, como la modificación del convenio de la rehabilitación del Teatro María Luisa. Y, fundamentalmente, bueno, para cerrar, decir que el 88% de este presupuesto está comprometido con contratos y con gastos que nos hemos encontrado el actual equipo de gobierno, por mencionar el contrato de transporte, la deuda de más de 4 millones de euros a proveedores, el canon del saneamiento, que son más de 720.000 euros, sentencias de personal, pago a agrupaciones de intereses urbanísticos, los nuevos asistentes de los cuatro grupos municipales, las pagas extras del 2012 y, sobre todo, bueno, pues todos aquellos contratos que algunos tienen son de duración de 25 años, donde nosotros pues no podemos tomar la decisión ni de reducir ni de modificar esos contratos que ya están comprometidos. Decir que es un presupuesto dirigido a las políticas de las personas más vulnerables, de las que peor lo están pasando, donde se apuesta por la creación del empleo y por la creación también de nuevos servicios que den una mejor calidad de los servicios a los ciudadanos, con una mejor eficacia y eficiencia a un menor coste, con los nuevos contratos que se están haciendo, optimizando los servicios y también, como no, ahorrando los gastos que son innecesarios en este presupuesto. Gracias, señora alcalde. Muchas gracias. Turno ahora, primer turno de los grupos políticos, de menor a mayor. Empezamos por el concejal adscrito, señor Lara. Tiene 10 minutos cada uno de los grupos. Muchísimas gracias. Con la flexibilidad que necesiten, por supuesto. Muchísimas gracias. Mire, vamos a ver. Oí hace poco, en el día de ayer, unas declaraciones del señor alcalde en los medios de comunicación, en las que apelaba a la responsabilidad de los concejales, de todos en general, para no hacer una valoración política de una evaluación política de la gestión hasta ahora, sino que apelaba la responsabilidad de que tuviéramos en cuenta pues simplemente criterios de orden técnico o aritmético para que hubiera tuviera una responsabilidad de aprobar los presupuestos. La verdad es que yo, en la intervención que voy a hacer, voy a intentar ser breve. Intentaré que haga que haya estas dos cosas. Sí que me interesa hacer una evaluación de carácter político, porque es que de eso se trata, es la ley más importante del año en un ayuntamiento, pero también hay que hablar de los números. En primer lugar, yo alabo el esfuerzo del grupo PSOE-SIEX por intentar hacer un ajuste dado la imposición forzosa que hace el Ministerio de Hacienda para que nos ajustemos, para que las cuentas salgan bien. Entonces, yo entiendo que sí que por parte de ustedes, por parte del Gobierno, sí que han intentado llevar esto a cabo. Sé que ha sido penoso y yo la verdad es que ese esfuerzo lo alabo. Pero luego están la fría aritmética. Mire, voy a hablarles en concreto de una parte de la partida de personal. En concreto, las partidas que hablan de las retribuciones al personal que ahora realiza unas labores de mayor responsabilidad
y que antes pues estaba haciendo las funciones que se le atribuían a un funcionario de base. Esa partida es una decisión política, asciende a un montante de más de 350.000 euros, 354.000 euros. ¿Vale? Además, ahí no está sumado lo que son los que vienen siendo llamados los cargos de confianza, que lo viene haciendo un funcionario que, además, que aparte de su salario convencional, se le ha subido. No he encontrado este dato en los presupuestos, seguramente más por torpeza mía que porque ustedes intenten ocultarlo, que viene en torno a los 40.000 euros. ¿De acuerdo? Desgraciadamente, a esto también hay que sumarle pues la productividad de los funcionarios, la productividad que están en torno a los 21.600 euros, las gratificaciones que están en torno a los 20.000 euros. Y luego hay una partida de varios dentro de la parte de personal, sí, que se llama así, varios, que es 1.115.000. Yo creo que eso es el presupuesto de una delegación entera. Igual es que yo la he mirado mal, pero eso es lo que hay. Eso quiere decir que en torno a unos 500.000 euros han sido detallados por una decisión política. O sea, esto se ha sido tomado en una Junta de Gobierno local y esto va así. En fin. En cualquier caso, la queja mía va en función, es una queja, yo la verdad es que he sido poco positivo a la hora de, la queja mía va que se nos ha hurtado de alguna manera a los concejales y por tanto a la ciudadanía de que no hemos podido negociar esas partes, o sea, y además la respuesta que se me ha dado que ha sido por tradición, no es que la parte de personal pues no se negocia, eso son decisiones de gobierno y ya está. Pues mire, será que debido a mi bisoñez en el cargo y que yo no entiendo estas cosas, pues yo me sigo preguntando que por qué esta razón es así. Si es por tradición, yo la verdad es que es una tradición que debería romperse. En cualquier caso, ustedes vienen desde mayo del año pasado para acá vendiendo, no voy a utilizar esa palabra, pues me parece un poco fuerte, vienen proponiendo cambio. Entonces, en ese sentido, yo he visto poco cambio en relación a las otras legislaturas de distintos signos políticos, suyas anteriores del PSOE y del PP. En ese sentido he visto poco cambio. Entonces, claro, debo ser crítico con los presupuestos. Luego también está el caso de la famosa sentencia que se habló bastante de 8 funcionarios que se daba la opción entre ser readmitidos o ser indemnizados. Se ha escogido la opción política de ser indemnizados estos 8 funcionarios. Eso nos ha costado 200.000 euros. En fin, sobre esto se puede debatir mucho, sobre la oportunidad o no, y a lo mejor pues, incluso me pueden hacer el malo de la película, decir, y esta gente a la calle. Pero a lo mejor si se hubieran tenido criterios razonables para la creación de esas plazas, pues no hubiera habido esa sentencia. Y entonces, claro, es lo que pasa. También sucede que se ha criticado, yo no digo que esté fuera de la ley, pero se les ha criticado mucho, lo saben, el sistema de relevo, el de la sustitución y relevo que han utilizado los funcionarios. A ver si aprendemos un poco de esta sentencia de la que estamos hablando, de aquellos polvos, estos lodos. A lo mejor dentro de 6 meses o dentro de, no lo sé, dentro de 2 años, vuelve a haber una sentencia parecida. Esperemos que no. Yo, por lo tanto, debo ser crédito con los presupuestos. Mire, generalizando, la partida de presupuestos está en torno a los 19 millones de euros, un pelín menos, ¿de acuerdo? Eso significa el 41% del montante total de gastos que vamos a votar hoy. Y bueno, yo, a lo mejor es por mi bisoñez, porque soy nuevo en esto y no me entero, pero que se me diga a mí que por tradición el 41% de los presupuestos, de los gastos de los presupuestos, no se pueden debatir o no se pueden negociar, como comprenderán, bueno, sí, yo sé que tienen ustedes a lo mejor rostros de sorpresa, pero a lo mejor es culpa mía, es que yo no entiendo las cosas. Pero, en fin, creo que se me ha entendido. Luego ya a lo mejor el mensaje llegará o no llegará. En fin, hay de otras cosas de las que vamos a hablar, pero como habrá otro turno de intervenciones, me las reservo para después. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Lara. Tiene la palabra la señora San Martín. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Hoy es un día importante, se discuten los presupuestos de nuestra ciudad. Este presupuesto no es el que me gustaría y entendería y entiendo que obviamente no es el que le gusta a ninguno de los 25 concejales de esta corporación municipal. Viene condicionado por la herencia de la gestión de los diferentes gobiernos
de uno y otro signo político, condicionado por las directrices marcadas y restrictivas del Ministerio de Economía y Hacienda y por la tan de sobra conocida Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero aún así, una viene a la política a sumar, porque cree realmente en que las políticas que construyen y que se preocupan por la vida de tantas y tantas familias que dependen de las decisiones de nosotros, que les representamos y que hemos sido democráticamente elegidos. No podemos centrar el discurso en él y tú más, o en el, lo que el uno o el otro hubieran querido o podido hacer. Algunos ya hicisteis, tuvisteis tiempo y, señores, sean realistas, estamos donde estamos y tenemos que avanzar. Todos hemos estado en las diferentes comisiones para elaboración de estos presupuestos y el tiempo de las propuestas. Algunos lo utilizasteis para realizaros meros reproches políticos y personales, puro postureo y afán de protagonismo. Otros, por el contrario, intentamos desde el primer momento y desde nuestra humilde posición volcar nuestras inquietudes y propuestas, fruto de las conversaciones con las familias de nuestra ciudad, con el objeto y único fin de intentar crear una ciudad más justa, más tolerante, más igualitaria, donde la vulnerabilidad y exclusión económica y social se han sufrido y que vienen sufriendo tantas y tantas familias y podamos pararlo. Y en cierta medida es nuestra obligación y nuestra responsabilidad paliarlo. Es el momento de la responsabilidad política, de la responsabilidad y del compromiso. Y a pesar de las diferencias políticas con este alcalde y con el equipo de gobierno, no me debo a ninguna disciplina de partido, ni siglas ni colores, ni me priman estas fechas una carrera de fondo, ni la campaña electoral en la que algunos están inmersos antes de tiempo. Por ello, mi voto va a ser un voto objetivo, porque es un voto condicionado y comprometido a la creación de empleo, a un plan de empleo local, plan de empleo y apoyo empresarial, de atención a las familias, a las asociaciones vecinales, hosteleros, animalistas, etc. Va a ser un voto comprometido con la ciudadanía y con el bienestar de mis vecinos, porque entiendo que no es el momento de tanteos ni de experimentos. Y con esto doy por concluida mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señora San Martín. El señor Álvaro Vázquez tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, nosotros siempre que empezamos con la exposición de cualquier proyecto de presupuesto, la verdad es que siempre empezamos de la misma manera. Gobernar se resume básicamente en dos acciones, que una es legislar y otra es gastar. Este es precisamente uno de los principales elementos que viene a demostrar que efectivamente un presupuesto es sobre todo un acto político. No sé si las declaraciones que ha hecho el señor Lara aquí ahora o la intervención que ha hecho el señor Lara, el contenido de esta intervención que es suyo o como ha hecho suyo las palabras del alcalde, pues no sé hasta qué punto será compartido o no. Pero sí, efectivamente, señor Lara, un presupuesto es un acto político, porque de hecho... ¿No se oye? Vale. Un presupuesto efectivamente es un acto político porque el que lo elabora es un órgano que tiene composición política, que sale de un proceso político, que son unas elecciones, aunque efectivamente luego está desarrollado mediante una técnica que es la técnica presupuestaria por una administración pública que está formada por profesionales. Tanto es así que cuando la persona encargada de llevar a cabo la presentación del presupuesto, pues lo primero que hace, como no puede ser de otra manera, es alabar cuáles son los elementos centrales de este presupuesto. Lo que nos dice es que es lo mejor. ¿Por qué? Porque es una propuesta política, ¿de acuerdo? Por eso es sintomático que un presupuesto no es el mismo, pese a los condicionantes y limitaciones materiales que pueda tener, si lo hace uno o lo hace otro, ¿de acuerdo? Es normal que el Grupo Municipal Socialista llame la atención sobre diferentes aspectos de este presupuesto que ellos creen que les puede avalar la solvencia política de este presupuesto. Es lógico que hagan mención a las medidas de empleo sobre el Centro Ocupacional Proserpina o del Centro Especial de Empleo.
Y también es lógico que acudan al desarrollo del plan del empleo público-privado. Nosotros, precisamente, uno de los puntos en los que ya empezamos a estar en desacuerdo con este presupuesto es justamente en una de esas medidas en las que, efectivamente, el equipo de gobierno lo que propone es subvencionar con dinero público sueldos de empresas privadas. A nosotros nos parece que esto es un error por dos razones. Primero, porque es ineficaz. Y es ineficaz porque la fuerza de trabajo es un factor de producción como otro cualquiera. Es decir, para abrir un negocio, pues uno tendrá que pagar la luz, tendrá que pagar el local, tendrá que pagar los materiales, tendrá que pagar lo que sea, los costes de producción que estén añadidos o vinculados a su actividad. Y de la misma manera tendrá que pagar los sueldos de las personas que trabajan para él. Y cuando alguien contrata a un tercero para que trabaje para él, solo lo hace por un motivo, porque lo necesita. De la misma manera que alguien alquila un local para desarrollar un negocio si lo necesita. De la misma manera que tú pagas cualquier otra cosa si lo necesitas, porque si no lo vas a contratar, ¿de acuerdo? La persona que tiene una zapatería contratará a un asalariado si lo necesita, si no lo necesita no lo va a contratar, es así de sencillo. Por lo tanto, entendemos que lo que necesita los empresarios no es que se le incentive a la contratación, porque es que el incentivo a la contratación no es que una administración pública le pague parte del salario. El incentivo de la contratación es la necesidad de esa contratación, que viene no por incentivar económicamente los contratos, sino porque le aumente la clientela. Ya está. Así es como se contrata gente, cuando tienes más volumen de negocio. En segundo lugar, esta medida nosotros entendemos que es ineficaz y además tiene una noción bastante conservadora. Yo puedo entender que el señor Albert Rivera, por ejemplo, proponga la subvención de la contratación para empresas privadas. Yo se lo puedo entender, porque el señor Albert Rivera tiene unas premisas ideológicas muy respetables, pero que nosotros no compartimos. Y esa noción ideológica es solo una, y es que el empresario es el que da trabajo. Los empresarios no dan trabajo. Un empresario no da trabajo en su vida. Lo que hace un empresario es comprar trabajo. Eso es lo que hace un empresario. Compra el trabajo de otro, porque el trabajo es una mercancía, es un factor de producción. ¿Y cuándo lo compras? Cuando lo necesitas. ¿Y cuándo lo necesitas? Cuando tienes más clientes. Por lo tanto, la matriz de la contratación de personal no viene dado por el hecho de que los contratos sean más baratos, o bien porque se nos bajen los salarios, o bien porque otro nos paga una parte, sino porque haya mayor actividad económica. Por eso nosotros en su momento le ofrecimos al equipo de gobierno que cambiara esta medida, y que lo que tenía que hacer era sencillamente dedicar ese dinero a pagar las facturas que debe. Vamos a ponernos en lugar de aquellas personas que han realizado un servicio o una obra por este ayuntamiento, a la que el ayuntamiento le debe dinero desde hace 6 meses, y este mismo ayuntamiento que te debe, no sé, 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 euros, ahora te dice que te va a dar una subvención. Hombre, pues yo, si fuera esa persona, a mí lo que me gustaría no es que el ayuntamiento me diera una subvención, sino que me pagara lo que me debe. Si lo que queremos es que las empresas para adelante, lo que necesitan las empresas son ingresos. Por lo tanto, antes de desembolsar un dinero para una contratación que se va a terminar, porque cuando se deje subvencionar se va a terminar, bien podíamos destinar nuestro dinero pues a un fin que está destinado a las empresas y que es justo que lo perciban, que es sencillamente pagarles el dinero que les debemos, ¿no? Bien, es lógico también que el equipo de gobierno, por ejemplo, haga mención al aumento del gasto de los servicios sociales. Pero claro, lo que no ha mencionado es que una parte de ese aumento viene determinado por una subvención de la Junta de Extremadura, que son las ayudas mínimas sociales. Es lógico que haga mención al aumento en políticas de turismo, pero claro, lo que también sabemos es que buena parte de ese aumento de los créditos destinados a turismo tiene su origen en la capitalidad gastronómica y en la subvención por parte de otra administración, en este caso la autonómica, creo que son 350.000 euros para este concepto. Hay otras medidas que también parece que el equipo de gobierno quiere resaltar, como un apoyo del 500% en medio ambiente. Claro, ha subido un 500%, pero es que el presupuesto anterior, quiero recordar que eran 800 euros. Entonces es fácil que suba, no sé, el doble, el triple, 10 veces. Que
¿Por qué? Pues supongo que porque el equipo anterior no tenía mucho interés por la cuestión y supongo también que porque no era competencia municipal, ¿no? Es cierto también que hay un aumento en el parque municipal, eso nos parece una buena idea, es razonable. Y si bien es cierto que un presupuesto tiene una connotación política, el hecho de que este presupuesto se traiga aquí en junio, pues la verdad es que de alguna manera viene a dificultar la manera en la que podemos clarificar cuál es el proyecto político que tiene este gobierno. ¿Por qué? Pues porque las cifras que tenemos son viejas. Es cierto, y puede deducir el equipo de gobierno, que no es culpa suya. ¿Por qué? Porque ha habido una tramitación administrativa que dificulta la presentación de este presupuesto y, por lo tanto, pues de alguna manera no podemos responsabilizarle de ello en todos sus términos. Pero también es cierto que las partidas que tenemos aquí en este presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, son partidas de inicio del presupuesto. Pero es que estamos en junio. Entonces es difícil hacernos una idea de exactamente qué es lo que estamos aprobando. El presupuesto viene establecido con un recorte del 9% con arreglo a presupuestos anteriores. El Partido Socialista negó en su momento, igual que lo hicimos nosotros, presupuestos de una cuantía mucho mayor, de una cuantía de un 9, un 10, un 12% mayor. Cuantías de 50 millones, 51 millones, 52 millones, porque entendían que esos presupuestos establecían un recorte. Ahora lo que nos trae aquí el Partido Socialista es un presupuesto que también es un recorte. Puede ser que sea un recorte impuesto por la legislación vigente, ¿vale? De acuerdo, pero también lo es que la legislación vigente que impone ese recorte es una legislación de desarrollo de medidas que ellos proponen cuando estaban gobernando. Por lo tanto, la verdad es que parece bastante llamativo reivindicarse contra sí mismo, ¿no? Si un presupuesto, y continuamos con esta idea, es una plasmación en números de las prioridades y del proyecto político que tiene este equipo de gobierno o cualquier otro, pues lo que tenemos que decir, en definitiva, es que este presupuesto contempla o es la base material de una serie de medidas que nosotros, si bien hay algunas que son las que entendemos que son positivas, que son las que ha relatado en un primer término la señora portavoz del Grupo Municipal Socialista, hay otras con las que sencillamente no estamos de acuerdo, pero en ningún caso. No estamos de acuerdo con las privatizaciones que ha anunciado este equipo de gobierno, no estamos de acuerdo con la privatización de la piscina, no estamos de acuerdo con la privatización de la gestión del campo de fútbol romano, que anunció en su momento también la delegada de gobierno de la Comisión de Hacienda. No estamos de acuerdo con la privatización. Coño. ¿Cuál era el otro? No, David, no. Bueno. La piscina. Del mercado de Calatrava, ¿vale? Y en esos términos, si este presupuesto es la materialización de un modelo de servicio público que se basa en las privatizaciones, pues sencillamente eso no lo podemos aceptar. De la misma manera que tampoco aceptamos, si bien gobernar es gastar, para gastar hay que ingresar. Y lo cierto es que este equipo de gobierno lo que ha hecho, y tal como viene reflejado en el plan de evaluación de estabilidad presupuestaria, de plan de ajuste, lo cierto es que durante toda la legislatura se mostró muy en contra de toda la política fiscal que tenía el Partido Popular, pero lo cierto es que hasta ahora no ha tocado ni un solo impuesto del Partido Popular. Por lo tanto, los señores del Partido Popular como mínimo deben de sentirse halagados, porque aparte de alguna tasa creo que está en tramitación, el resto siguen todos iguales. Nosotros le hemos presentado por escrito una propuesta al equipo de gobierno en su momento, en la que le dijimos que siendo oposición nosotros apoyaríamos subidas de impuestos. Porque aquí la cuestión no es si sube o se bajan los impuestos. La cuestión es quién paga más y quién tiene que pagar menos. Esa es la cuestión. Si este equipo de gobierno se compromete a adoptar medidas que estén vinculadas a que aquellos que tienen más paguen más, subiendo el impuesto de tracción mecánica, el impuesto de rodaje, como ya presentamos una propuesta en la legislatura pasada, nosotros votaríamos a favor. Si aumentara el impuesto de construcción, nosotros votaríamos a favor.
se aumentara el presupuesto de actividades económicas. Nosotros, siendo oposición, parece ser que la oposición siempre está un poco, se aleja un poco de estas cuestiones. La oposición, por lo general, siempre se suma a todo aquello que sea bajar los impuestos y se niega o muerte a cierta reticencia a cualquier iniciativa de subirlos. A nosotros no nos importa siempre que los que vayan a pagar después de todo eso sea precisamente los que más tienen. Si quieren que suba el impuesto de actividades económicas, nosotros nos mostraríamos a favor, porque ese es nuestro programa. Pero, curiosamente, no sé muy bien por qué razón, el equipo de gobierno a este respecto, si bien mantiene una postura formalmente preocupada por la falta de ingresos, lo cierto es que ni siquiera nos ha respondido. No estamos de acuerdo con las privatizaciones, no estamos de acuerdo con el modelo de... con el modelo fiscal, porque de la misma manera que ese modelo fiscal, que era el que defendía el PP, era contrario a lo que nosotros defendíamos, pues si sigue inalterable, pues el gobierno que no altere ese modelo al que nosotros estamos enfrentados, pues tampoco compartirá nuestro modelo. Y después también hay otra política que nosotros consideramos que es central, con la que no estamos de acuerdo en absoluto, y es la política de personal. La señora Ñáñez ha dicho que este presupuesto contempla la desaparición de gastos superfluos. Vaya, en la medida de la posibilidad de... Vale, brevemente. Serán los gastos superfluos menos aquellos que se acordaron en la Junta Local de Gobierno del 16 de octubre, en la que se aprobó un aumento de un jefe de prensa cuando ya hay un gabinete, y ese aumento es ese 1970 para este señor, y cuando ya hay un puesto de jefe de gabinete de alcaldía y un jefe del protocolo y dos puestos de periodistas, un asistente de alcaldía que gana 9.350 euros más, un aumento que no está en conexión con las responsabilidades que desempeña, ¿vale? Un asistente de alcaldía y ordenanzas que gana 2.900 euros más al año y que tiene un complemento que en realidad sería de jefe de grupo y que por tanto no es propio de su responsabilidad, un secretario de delegación que gana más de 2.750 euros y que le ocurre lo mismo, este es un complemento que es propio de un jefe de negociado, sin que la responsabilidad del puesto que desempeña esté vinculada con el complemento que se le ha dado de 2.750 euros más. Hay un titular de asesoría jurídica que tiene un respaldo legal, este nombramiento, es cierto, pero también lo es que cobra 20.300 euros más al año. Hay un director general de urbanismo. Nosotros nos mostramos bastante críticos durante la legislatura pasada con un nombramiento de coordinador de urbanismo que hizo el Partido Popular y el PSOE también criticó su nombramiento. El señor que era titular de este puesto, el de coordinador de urbanismo, cobraba 8.000 euros más. El director general de urbanismo, que se ha nombrado ahora, cobra 26.600 euros más en un presupuesto que se supone que no va a ser un presupuesto de infraestructuras y obras. Por lo tanto, claro, este director general debe de ser un tío muy necesario. Una directora de igualdad que gana 2.800 euros más anuales y que yo no dudo de que sea una señora excepcional, pero que su puesto base es de auxiliar administrativo y de ella no depende absolutamente ningún funcionario público. Un conductor adscrito a recursos humanos que gana 5.500 euros más al año cuando el alcalde dijo que no quería conductor. Entonces no sé muy bien cuáles son las funciones que tiene este señor. Jefes de sección que ganan 6.000 euros más al año. ¿Por qué jefe de sección que gana 6.000 euros más? Señor Álvaro Vázquez, la medida de las posibilidades vaya acabando, que tiene otro turno luego. Un minuto. Sí, está todo colgado en la web para los ciudadanos que lo quieran. No es eso, es otra cosa. Jefe de sección que ganan más que otros y un asesor de alcaldía para la policía local que gana 13.700 euros cuando la policía hay un superintendente, un intendente mayor, un intendente, un inspector y varios subinspectores. Y ya termino. Un jefe de gabinete de la alcaldía que gana 13.000 euros más cuando ese puesto ya estaba creado con un jefe de responsabilidades institucionales, creo recordar. El puesto ya estaba creado y por lo tanto el aumento no hubiera sido necesario. Y estos son los elementos que nos llevan a rechazar estos presupuestos. Yo no sé si es postureo, señora San Martín, pero si usted tiene algún juicio que me parece todo muy legítimo, cuando quiera referirse a alguien, hágalo expresamente. Porque yo no hace sé si falta que interpele, señor Álvaro, porque si no hay alusiones, entonces Muchas gracias. Lo pediría, por favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Media Participa, el señor Carbonell.
Muchas gracias. Nosotros se ha apelado a la responsabilidad por parte del alcalde. Tenemos que ser responsables todos y me parece bien. Tan responsables hemos sido que hasta hace escasas 24 horas nuestros equipos de trabajo y nuestra asamblea ha seguido trabajando en estos presupuestos apelando a eso, a la responsabilidad de sacar unos presupuestos que nos pueden parecer en principio continuistas, creemos que son bastante continuistas con lo que había, eso sí, maquillados con un tema social, pero simplemente maquillados. Entonces, hemos sido exactamente tan responsables que hasta el último minuto hemos estado barajando entre dos opciones. Había una, evidentemente, en la que no íbamos a entrar porque creemos que los presupuestos no son nuestros y, evidentemente, nosotros los hubiéramos hecho de otra manera, nuestros equipos de trabajo los hubieran hecho de otra manera. Desde el primer momento nos hemos ofrecido para trabajar con el equipo de gobierno sin ningún problema, cosa que ellos también lo han hecho desde el primer momento. Hemos trabajado sobre una serie de puntos que, aparte del presupuesto, una serie de puntos en las que creíamos que podíamos aportar algo. Se nos dijo que sí, que no habría ningún problema. Estamos hablando de hace dos meses. Cosas muy sencillas, creemos que son muy sencillas, y de todos esos puntos solamente hemos visto un punto reflejado en los presupuestos en el que se haya empezado. O sea, de ocho puntos hablamos que en uno sí hemos visto algo de reflejo de lo que nosotros habíamos planteado. Creemos que ha faltado voluntad política para seguir trabajando en ellos y por lo menos iniciar alguno de ellos, que se podría haber iniciado perfectamente. Entonces, evidentemente, no podemos dar nuestro apoyo y no lo vamos a dar a estos presupuestos. Decía que eran continuistas porque, evidentemente, cualquiera que siga, nosotros creíamos que, vamos, que la continuidad se ve fácilmente quitando esta pátina que hemos puesto del tema de los servicios sociales. Se apeló a nuestra responsabilidad, hemos sido totalmente responsables, pero yo creo que se nos ha tratado un poquito como los nuevos, y yo lo comprendo porque lo somos. Somos los nuevos, se nos ha tratado como los nuevos, se nos ha tratado con paternalismo, y bueno, pues eso es algo que no nos ha gustado demasiado, ¿no? El tema paternalista y bueno, siempre echándonos la responsabilidad a nosotros de que si no salen los presupuestos vamos a tener un grave problema con el tema de Mérida Libre de Desahucios, porque no se van a poder pagar las viviendas, no se van a poder pagar los mínimos vitales, y al final parece ser que estos dos concejales que hay aquí vamos a ser los culpables de absolutamente todo, de una mala gestión que para nosotros se está llevando durante este año. Nosotros ya confiamos en su momento, desde el primer día, absteniéndonos para que este equipo de gobierno gobernara. ¿Qué más quieren? Les dimos esa oportunidad. Han tenido un año. En este año no vemos nada más que lo que acabo de decir hace un momento, que es continuismo. Y ni ustedes ni nosotros estamos aquí para continuar con la política que se venía haciendo, o eso creo. Nosotros desde luego no. Nosotros hemos venido para otra cosa. Luego, para aprobar unos presupuestos yo creo que tiene que haber algo que se llama fiabilidad en el equipo de gobierno. Pues es complicado. Ya se ha dicho aquí, se ha dicho por parte del representante de Izquierda Unida, se ha dicho por el señor Lara, que, por ejemplo, el tema de, usted dijo en febrero habló que no se iba a privatizar el tema de la piscina, y mes y medio después se privatizan. Fiable no parece. El tema de otros temas que han salido en el Pleno. En el Pleno salió, aquí se votó y salió a favor de que no viniera la UME, y al día siguiente estaba usted llamando a la UME para que viniera, saltándose el Pleno. O sea, el Pleno parece ser que una vez pinta y otra vez no pinta. Y el camalote se fue, no porque viniera la UME, evidentemente no hizo falta que viniera la UME, pero por suerte, para todos y para todas, pues ya no está aquí el camalote. Y bueno, simplemente voy a empezar por esto.
Y por decir que el documento, que era muy sencillo, era de fácil cumplimiento, no les costaba absolutamente nada, no se han puesto a trabajar en él. Simplemente los 1.500 euros para una partida, que es, si no me equivoco, la de los presupuestos participativos, pero ni siquiera, si van a ser las tres asambleas del año pasado, nos parece que es una barbaridad emplear 1.500 euros en tres asambleas que no hubo casi ni carteles. O sea, no sé en qué se van a ir, si esa es la idea de participativo, no sabemos en qué se va a ir el dinero. Y de momento poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Molina. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. La verdad es que no pensaba que mi intervención en el Pleno de Mérida en este momento fuera la de agradecer a la oposición el sentirnos todos orgullosos de pertenecer a la dinámica de este ayuntamiento. Sorprendente que usted no consiga reclutar el voto de izquierdas para apoyar su presupuesto. Y sobre todo quiero decirle, alcalde, que aún estamos a tiempo, que el Partido Popular y creo que los partidos de la oposición están dispuestos a ayudarle a sacar los presupuestos, pero no estos presupuestos. Ha sido tan abundante la multitud de aspectos que esto pasa como cuando uno llega en una despedida y llega al último. Es muy difícil ahora no suscribir lo que se ha dicho en un 80%. Hay alguna persona que ha dicho algo en lo que yo no me voy a recrear, porque no voy a hablar de la herencia de quien no sabe cuál fue la herencia que dejamos y porque creo que va a enturbiar el diálogo. Pero sí voy a ofrecerle la oportunidad de que en nombre del Partido Popular que retire usted estos presupuestos y que negociemos nuevamente los presupuestos, por muchos matices, en uno de ellos porque vamos a intentar explicarlo. Primero, porque todavía no tenemos claro lo que se ha dicho y suscribo lo que dice Ramón, porque es muy fuerte decir que ustedes no se han de fiar. Pero no nos convence que su portavoz nos diga en la Comisión de Hacienda que no hay ningún impedimento por parte del Ministerio y así se nos den un documento y aquí lo tenemos y usted el 8 de mayo diga en un meeting que es el Ministerio de Hacienda, ese mismo Ministerio, el que le impide a usted seguir adelante con los presupuestos. Eso nos hace tener resquemores y dudas. Y esas dudas queremos despejarlas hoy aquí. Mire usted, en política las formas son el fondo y a usted le ha faltado cintura, liderazgo y forma para reclutar que los principales activos que tiene por ideología más cerca de usted le ayudaran y nosotros no lo hubiéramos visto mal. Es más, nosotros durante todas las veces que ha gobernado el Partido Socialista, nosotros siempre hemos tenido alguna vez en contra, pero sobre todo porque les dimos el apoyo para sacar los presupuestos adelante y ustedes en todos los años que el Partido Popular ha presentado los presupuestos, ustedes los han tumbado sin propuesta, jamás ni siquiera se abstuvieron. Nos dieron siempre 16 años que no. Nosotros hubiéramos apoyado las medidas que dice el señor Vázquez, las medidas que dice Ramón, las medidas que dice el señor Lara, siempre y cuando usted hubiera entendido que ha llegado el momento, que no se puede manosear una y otra vez valores tan importantes como la ciudadanía, la participación y llenarse de decir, yo creo que la señora portavoz no ve la correlación estadística que existe entre sus afirmaciones. Si usted dice que el 88% del presupuesto lo tiene ya contraído y no lo tiene contraído por el PP, ahora le explicaré lo que teníamos nosotros contraído, el 91% del presupuesto cuando llegamos a gobernar, hicimos una reducción del presupuesto, no del 5%, del 20% con relación a lo que ustedes tenían aquí, que llegaron a tener presupuestos de 86 millones de euros. Nosotros tuvimos que transformar uno de 62 en 50 y lo hicimos. Y es sorprendente que la mayor medida económica, el gesto más social y más plural que puede hacer un ayuntamiento como es el IBI, lo haya sacado la oposición de este ayuntamiento en contra del Gobierno. Eso es lo que hemos hecho. Todavía estamos esperando que nos expliquen en este presupuesto si han alzado ustedes la voz con los 500.000 euros que nos van a quitar del IBI hospitalario. Eso todavía no lo sabemos. Y tenemos muchas cosas por las que no podemos aprobar el presupuesto, pero se lo decimos. Se lo decimos. Pues da igual, digo en toda la legislatura, señora Yáñez, si le quitan ciento y pico mil y estamos en cuatro años, pues estamos cerca de medio millón de euros.
Por lo menos eso es lo que yo entiendo. Y lo van a quitar, porque si se lo quitan usted este año no se lo van a dar el que viene. Pero si usted no lo explicara en la Comisión de Hacienda, nos llamara para alguna cuestión extraordinaria, no es porque falten comisiones, que no, no, que falta participación, participación real. Mire, esto es como el alumno que se quiere examinar y justifica su falta de preparación en que los apuntes estaban manchados, que si se los ha comido el perro, que no, que ahora hay que examinarse. Y ahora mismo lo que toca en pleno mes de junio, en mangas cortas, no es de fiar ni genera confianza en ningún ciudadano, en ningún empresario, con las mangas cortas y a 30 grados, que estemos hablando del presupuesto de 2016, porque ya que se ha pasado tanto tiempo, tienen varias alternativas. Ponerse a trabajar en el del año que viene y de verdad comprometerse a que sea participativo, o escucharnos en que en ese 12% que usted dice ha tomado las decisiones el Gobierno solo, y es que lo ha dicho el señor Vázquez, a quienes les han subido el sueldo, a esos cargos, a otros que no ha citado. Nosotros no vamos a perder el tiempo en eso. Nosotros le ofrecemos la puerta de la esperanza. ¿Ustedes quieren negociar el presupuesto? Pues retiran este, nos llaman otra vez, que hay voluntad, creo, por parte de todos los equipos, de hablar de todo eso, de las privatizaciones, de quienes nosotros llamamos colaboración público-privada, y en todas mejoramos las que ustedes hacían. La primera colaboración público-privada que hizo este ayuntamiento lo hizo el Partido Socialista. Así de claro. Y si no recuerdo mal y me equivoco, pues Selver se llamaba la empresa. Y de ahí acabó en Fomento. Y nosotros lo que sí hemos hecho es, quienes tenían ya contratos de gestión público-privada, mejorarlos siempre, sacar concursos siempre. Nosotros no le hemos acusado a usted que le regale 500.000 euros a la misma empresa porque le renueva. Nosotros no le hemos dicho 500.000 euros que le renueva. Nosotros queremos un nuevo contrato, y si lo ganaba esa empresa, bienvenido sea, mejorando las condiciones en material, en lo que sea, como hemos hecho con el de Fomento. Ustedes lo que sí hicieron con el agua fue sacar 5 millones de euros más cuando estaba el ayuntamiento en bancarrota, para pagar el personal, porque es que eso nosotros nos pasó, que teníamos 2 millones de euros en los bancos y teníamos una nómina de 3.900. Tuvimos que irnos al IBI a que nos ampliaran, nos anticiparan el organismo autónomo de gestión de recaudación para poder pagar las nóminas. Usted no nos reprema como niños diciendo que si no van a poder pagar las nóminas de los funcionarios, porque mire usted, el primer pleno, y estaba usted aquí, cuando nosotros llegamos al Gobierno, ya no hablamos de los asesores de alcaldía, ni de si los gastos de personal. Digo, nosotros, yo, si usted quiere, en el segundo turno le entro de lo que nosotros bajamos. Mire usted, aquí, señor, el 23 de junio… Si podemos centrarnos en este pleno de presupuesto, se lo agradezco. Digo, porque a ver si algún otro va a entrar luego en el año 92 y entonces aquí nos podemos liar. Si yo lo digo porque los ciudadanos tengan una información más exacta de este debate de presupuesto. Yo, si equivoco o confundo o disperso a los ciudadanos, pido disculpas, pero voy a seguir con mi comentario si a usted no le importa. Aquí, en el primer pleno, en 23 de junio de 2011, el Partido Socialista nos pedía al Gobierno que bajáramos el 80% el sueldo de los concejales, porque a lo mejor usted eso no lo considera superfluo, eso que nos han dicho que había mucho, que han recortado mucho gasto superfluo. Nosotros no. Esto, el primer pleno. Y si quiere, hablamos de concejales liberados, o sea, hablamos que sujeta este presupuesto, este de este presupuesto. Ayuntamiento de Badajoz, 7 liberados, 21.000 habitantes por cada concejal liberado. Cáceres, 4 concejales liberados, 22.000 habitantes por cada concejal liberado. Ayuntamiento de Mérida, aquí tienen ustedes, 8.500, 6 más el alcalde, 7 liberados. Esto es lo que yo le digo a usted. Usted, esto lo sujeta a este presupuesto, y yo no le digo que no los tenga, si usted cree que gobierna, pero no se ha negociado. Usted esto no lo ha negociado. Y como le digo esto, le digo otros gastos que vienen sujetos en este presupuesto. Y me circunscribo a esta situación que es de hoy. Actualmente, en este momento, estamos en el que el Ayuntamiento de Mérida, según su portavoz, el 88% lo tenía contraído porque es legal pagar a los proveedores, pagar las nóminas, pagar los suministros, y el otro, el 12%, ustedes, de esas 1.500 euros que dice que es la participación, ya no tienen siquiera, no es que no recluten la bancada de la oposición solo a la línea de izquierda, es que los líderes vecinales que ustedes tienen cerca de ustedes, a la izquierda, ya le están diciendo a ustedes que están desencantados,
que no responden a sus expectativas. Eso es, si quiere usted, le gustará más, le gustará menos, pero eso es lo que refleja hoy este presupuesto. Le falta originalidad. ¿Estamos de acuerdo en que estamos muy de acuerdo con un plan de empleo de 1 millón de euros? Nosotros, en nuestro plan de gobierno, también teníamos nuestro presupuesto 1 millón de euros. ¿Es verdad que la sospecha de lo que dice el señor Álvarez? Pues está ahí. ¿De qué manera? Si tienen ustedes unas colas venezolanas con los planes de empleo que tienen ustedes ahora aquí, de gente con una hora, que no respetan los criterios de baremación, y la ciudadanía está como está para entregar la documentación, pues lógicamente no sea de fiar. Si ustedes llegan a este presupuesto y no han resuelto una alegación que se han puesto por parte, sobre todo yo no le voy a quitar ningún mérito, señor Vázquez, usted lo tiene, usted lo vio primero, usted lo entró primero, y los demás grupos también lo hemos suscrito, que hubieran resuelto con nombres, sin nombres, sí, nos da igual, si es que quieren mantener los nombres en el presupuesto o los quieren quitar, pero no han resuelto. Y hemos llegado aquí con mucho fleco. En las comisiones informativas hemos pedido documentación que no ha llegado, ni en la de personal ni en la de Hacienda, y se comprometieron a mandárnosla. Hemos tenido que remitir la petición, aunque consta en el acta de la sesión, pero no ha llegado la información. Entonces, es verdad, le digo, señor Carvajal, que es cierto que no estamos satisfechos, Ramón, es que no estamos satisfechos de la manera que se ha reclutado a la oposición. No interpele al resto, para que no pidan alusiones, digo, que haga su discurso sin interpelar. Mire, señor alcalde, yo, si me interpelan y me dan alusiones, como el pleno es extraordinario, tenemos todo el tiempo del mundo. Todos los demás portavoces han tenido hasta 18 minutos. Yo estoy en el uso de la palabra, 18 minutos los he ido contando, 17, en el que tendrían que haber sido 10. Usted, cuando yo termine, si puede, no me interrumpa y déjeme mi hilo conductor, porque mi hilo conductor es muy concreto. El hilo conductor es el de que ustedes las formas no las han respetado, ni los tiempos. Y en el fondo, aunque tuvieran razón, esto no se apoya en una mayoría absoluta. Mire usted, señor alcalde, usted decía que había varios grupos en el ayuntamiento y que iba a facilitar la gobernabilidad. Usted decía eso, y no vemos que facilite esto la gobernabilidad. Sí la pluralidad de opiniones, y sí ve que su acción recluta el agrupamiento de ideologías muy distintas, de partidos muy distintos y de personas muy distintas. Usted decía que la predisposición de los grupos, desde el minuto uno, ha sido buena. Nosotros vamos a tener con ellos la misma actitud. Facilitaremos la información, recogerla todos los estados. Y nosotros no hemos visto esto. Nosotros hemos visto que se persigue a unos concejales del Gobierno del Partido Popular, que se van archivando las causas y que se sigue insistiendo en que se siga persiguiendo a esas personas por el ejercicio más o menos acertado de sus funciones. Y hasta ahora lo que sí que encontramos es una tendencia clara a criminalizar la gestión, que siempre ha sido la misma. Porque si le digo a usted que ustedes nos reclamaban en el 2012 con una restricción del 20% del presupuesto, ustedes nos pedían inversiones y estamos invirtiendo 635.000 euros. Ustedes invierten con este 400.000 y todos calladitos. Si es que el presupuesto, el diseño del presupuesto, el propio diseño del presupuesto, ya le dije a la delegada de Hacienda que habían reclutado ustedes todas las partidas y la habían metido todo en gastos para urbanismo y el parque municipal. Pero es que la ley, la esencia de la ley, permite dotar los créditos suficientes en las partidas que permiten trasvases de partidas entre ellas para favorecer la gobernabilidad, no el capricho. Si nosotros, ustedes hubieran tenido sus dineros en sus partidas y luego los hubiera hecho el parque, perfecto, pero es que van a tardar mucho tiempo en detectar dónde está la avería. Los 125.000 euros que faltan en deporte, cómo están las infraestructuras, cómo están los parques, esto es el presupuesto. Es el presupuesto, señora Yáñez, es el presupuesto, le guste usted o no. Cuando se viene a decir que yo centre el debate, el documento político, la herramienta, se han pasado ustedes un año diciendo que no podían hacer la política que ustedes querían, diametralmente opuesta, porque estaban con los presupuestos prorrogados del PP. Y es que estos presupuestos son celda por celda, casilla por casilla, castrando lo que ustedes han querido de cada una de las partidas, poniéndola a su propia voluntad para llamarlo participación y gasto social, que ya lo ha dicho usted, señor Vázquez, donde está el turismo, donde están los servicios sociales, mayoritariamente, y que han dejado ustedes las bibliotecas de barrio, los premios literarios, que sería o no, el club de lectura, los clubes deportivos de base, el Justanán y el Monteoro, y tantos otros desarropados.
este presupuesto desarropa a muchos colectivos, independientemente usted de que le quiera poner aquí a la Delegación de Asuntos Taurinos que la desaparece porque quiera brindar a donde usted quiera. Si tiene que desaparecer, por supuesto que están las personas antes que ningún animal, las personas, pero no me ponga usted otros animales por encima de las personas. Da igual que sean perros que sean toros, personas. La educación, la que hace usted muy bien cuando le quita los colegios. Espero que la Junta también les ayude. Nosotros hicimos la obra de ingeniería financiera más difícil que ha hecho este ayuntamiento en la democracia. Bajar un 20% de un presupuesto de usted y tener que soportar usted. Cuando usted decía que ahorrábamos, usted decíamos que suprimíamos. Todavía tengo aquí los titulares de prensa diciendo a la señora Gorcillo que se iban a quitar servicios. Sé que a ustedes no les voy a dar más datos porque no hay más verdad ni más cera que la que arde. Aquí los datos es que ya ustedes están desarropando, no solo en infraestructura, sino en bienes sociales, en escuelas, en prestaciones sociales. Y nosotros no lo hicimos. Mire, señora Yáñez, si a usted le molesta, guardaremos para el segundo turno. Gracias, señor alcalde. Pues que, no, que le digo que vaya terminando, no que termine. Sí, sí, pues no se preocupe, termino. Termino para no que la señora Yáñez no se ponga incómoda. Gracias. Bueno, pues muchas gracias entonces por su... por su finalización del turno. Tiene la palabra la portavoz del Gobierno. Gracias, señor alcalde. No me molesta porque yo creo en la democracia y en que cada uno es libre de expresar su opinión. Lo que me molesta es que tengan ustedes tanta defensa del reglamento orgánico y luego no respeten los tiempos, cuando a mí el alcalde me ha obligado a respetarlos. Bueno, decir, señor Lara, que habla usted de la política de personal, como han hablado otros grupos, como Izquierda Unida y Partido Popular, que no se ha negociado la política de personal. Habla usted de algunas partidas, que no sé exactamente de dónde las sacas o de dónde son frutos esos cálculos, de que se ha incrementado en más de 300.000 euros. Al contrario, la libre designación, que este equipo de Gobierno no tiene a nadie de fuera de este ayuntamiento, que son trabajadores y trabajadoras que únicamente cobran la diferencia por hacer funciones, por funciones superiores, por tener mayor responsabilidad, por trabajar muchas horas al día, de 12 a 14 horas al día, por trabajar los festivos y los fines de semana, por eso tienen unos complementos distintos, propios de la reorganización de cualquier equipo de Gobierno y de cualquier equipo de trabajadores. Lo que sí quiero decirle que se han disminuido los puestos de libre designación en 270.000 euros. Y no lo digo yo, lo certifica personal y lo certifica la intervención de este ayuntamiento. O sea, ni la portavoz, ni el alcalde, ni el equipo de Gobierno se inventan los números. Los números es lo más exacto que existe, sobre todo además cuando están firmados por un técnico que es el que se compromete a dar fe de ese dato. Con respecto a que usted no ha notado cambios y no está de acuerdo con las readmisiones, bueno, se puede estar de acuerdo o no, pero hay una sentencia que dice que se puede readmitir a esos trabajadores que se despidieron injustamente tras un ERE encubierto que quería hacer el anterior equipo de Gobierno. Y lo que ha hecho este equipo de Gobierno es cumplir con esa sentencia. Con respecto a los cambios que no ven ustedes y que han dicho los distintos grupos, la continuidad. Hombre, los cambios son importantes. Si hemos cambiado las inversiones en obras, infraestructura, que además no son necesarias ahora mismo en esta ciudad, por políticas sociales, por políticas dirigidas a las personas que peor lo están pasando y por un plan de empleo para creación de empleo, creo que los cambios son muy importantes. Si hemos cambiado o ha desaparecido, como dice el señor Molina, la partida o la Delegación de Asuntos Taurinos en contra de lo que hacían ellos, de coger dinero además de la de esa partida, de la Delegación de Educación, para destinarla, pues sí nos parece importante. Nos parece importante que el dinero de educación se destine a educación y el dinero del ocio, si lo hay y se puede gastar, se destine al ocio y si no, lo consideramos un gasto superfluo innecesario. Por eso lo hemos eliminado. También me gustaría aclararle al señor Álvarez
que turismo sí se ha incrementado en más de un 100%, sin contar la partida que viene para capitalidad gastronómica de la Diputación de Badajoz y de la Junta de Extremadura. No ha debido de hacer usted bien los cálculos, pero lo que incrementa la partida de turismo en el Ayuntamiento de Mérida, porque entendemos que el turismo es uno de los principales motores económicos de nuestra ciudad y que crea empleo, y al ejemplo me remito y a la experiencia que tenemos de dónde son los contratos mayoritarios en nuestra ciudad, es del turismo, y por eso se ha incrementado en más de un 100%. Con los temas relativos a las políticas de personal, decir que lo mismo que he dicho al señor Lara, que cuando se le ha modificado los complementos a estas personas que ya son trabajadores municipales y solo cobran la diferencia, es porque tienen unas obligaciones y tienen unos compromisos distintos de horario, de días de trabajo, etcétera. Le puedo poner su propio ejemplo. Usted viene a una comisión, a una junta de portavoces, y viene a un pleno y cobra más de 600 euros. ¿Y por qué va a ser mejor su retribución laboral a esta ciudad que la de esos trabajadores? ¿Por qué? Es una comparación simplemente, de la misma manera que usted la ha hecho anteriormente. Con respecto al tema de los impuestos, uno de los impuestos más justos, como es el impuesto de los bienes inmuebles, porque se paga en función de la riqueza y del patrimonio que se tiene, y porque ustedes sabían, porque así se les explicó en la comisión y se les explicó en esa sesión plenaria de julio del 2015, que no se incrementaban los pagos en el recibo, no se incrementaba el líquido que se iba a pagar, aunque se modificara el tipo, porque bajaban además recibos de 26.000 viviendas de esta ciudad con la nueva ponencia. Si usted, el impuesto más justo y el impuesto que va incrementando en función del patrimonio, cree que no es el que debe suponer ingresos importantes para este ayuntamiento, dígame de cuáles. ¿Del autónomo que necesita su vehículo para ir a trabajar? ¿De ese? ¿O de las pequeñas empresas que abren sus empresas con un esfuerzo muy importante? Pues podrá explicarlo en su próxima intervención. También me gustaría mencionar lo que usted ha dicho del mercado de Calatrava. Usted condicionó su apoyo a estos presupuestos a dos cuestiones. La primera, que no dependía de esta Administración ni de este equipo de Gobierno, y es que la financiación de la rehabilitación del mercado de Calatrava la pagara al 100% la Junta de Extremadura. Y otra de la segunda cuestión, aparte de otras, que usted dijo que era sine qua non para que se pudieran apoyar por parte del Grupo de Izquierda Unida los presupuestos, era que se remunicipalizara el servicio de edificios públicos, de la limpieza de edificios públicos, a pesar de que ustedes sabían que había un informe de personal y de intervención que no nos permitía hacerlo. Y a pesar de esas cuestiones, ustedes insistían en algo que no dependía de la voluntad de este equipo de Gobierno. ¿Por qué usted se muestra en contra del plan de empleo local? ¿Por qué se muestra en contra de la estabilidad y de la creación de empleo en las pequeñas empresas de nuestra ciudad? ¿Por qué? Si ustedes en la Asamblea, tanto el señor Escobar como Izquierda Unida, aplaudían y apoyaban la ayuda a las empresas y a los autónomos, ¿por qué ahora tiene esa contradicción? Creemos que a lo mejor podemos asumir que no se ha explicado lo suficientemente bien este plan de empleo, o que a lo mejor ustedes pues quieren utilizarlo y quieren manipularlo en función de sus intereses. Es cierto que ha habido un retraso en el presupuesto y hemos explicado una y mil veces por qué motivo ha sido. A pesar de eso, estos han sido los presupuestos más participativos de la historia democrática de este ayuntamiento. Diga lo que diga el señor Molina. Y, por desgracia, Mérida Participa no ha conocido cómo han sido otros presupuestos cuando gobernaba el Partido Popular, que algunos concejales aquí presentes en el Pleno pueden decirlo. No solamente que no hubiera ningún tipo de participación ni ningún tipo de predisposición a que los colectivos, a que la ciudadanía conociera
O pudiera aportar, sino que ni siquiera los grupos que formábamos la corporación teníamos el tiempo suficiente para estudiar esos documentos, señor Molina. ¿Cómo puede decir algo contrario a la realidad? Están las convocatorias de las comisiones de Hacienda y los plenos, que en ocasiones eran 48 horas antes del pleno. ¿Cómo puede decir algo distinto? Donde nos despachaban en la comisión de Hacienda y no se nos respondía a la mayoría de las consultas que se hacían. Por cierto, aquí los papeles no se nos han perdido a nadie. Usted es el que dijo en la comisión que no había podido estudiar el presupuesto porque se le habían caído los documentos y no sabía cómo ordenarlos. Por supuesto, nosotros hemos confiado y hemos trabajado y hemos propiciado que los grupos de la oposición participaran y construyeran junto a nosotros este presupuesto. Y además nosotros le hemos dado la posibilidad. El señor Molina dice que no le he llamado. Como cada día tenéis un portavoz distinto, ya no sé si llamar al señor Perdigón, al señor Acedo o a la señora Bravo, pero sí les he llamado. Y no puede decir que es mentira la señora Bravo, no solamente para las comisiones o la Junta de Portavoces, sino para cualquier cuestión. Este equipo de gobierno y esta concejala se puso a disposición de todos los grupos políticos y concejales no adscritos, incluido el Partido Popular. Es cierto que las privatizaciones se están manteniendo en algunos casos de la misma manera que la limpieza de los edificios públicos, las piscinas, porque no nos permiten contratar a ese personal y no nos permiten el que podamos llevar a cabo esa gestión de ese servicio cuando no lo tenemos recogido en el presupuesto y cuando, bueno, no sabemos si va a salir adelante el presupuesto que hoy traemos aquí. Habla de la privatización del Mérida, del campo de fútbol del Mérida. Esa privatización como la de otras instalaciones deportivas, como la de un miembro de Izquierda Unida, como puede ser el Club Emérita, también es una privatización. Cada uno lo puede valorar como quiera. Cesión en uso, la misma figura jurídica para ceder unas instalaciones deportivas municipales, la misma figura jurídica. A mí me parece triste que digan. ¿Puedo continuar? Me parece triste que el portavoz de Mérida participa, falta la verdad, con tanto descaro. ¿Cómo puede decir que no se le han aceptado todas las propuestas que han planteado? No solamente se le han aceptado, sino que, igual usted la ha manifestado, como es nuevo, a lo mejor no conoce que las cuestiones normativas que hay que regular y que es cierto que este equipo de gobierno se ha comprometido a hacerlo y a llevarlas a cabo como intervenciones, como proyectos, etcétera, no tienen por qué tener ni estar recogidas en la partida presupuestaria con nombres y apellidos. Y además, si usted a lo mejor no me dice que es que no están en el presupuesto y me dice que falta mi palabra, tendrá que esperar a que la cumpla o no la cumpla. Por lo menos ese margen de error. No sé por qué no les parecemos de fiar, porque que yo sepa, este equipo de gobierno no les ha mentido en ningún momento en las cuestiones relativas al presupuesto. Si ustedes opinan una cuestión y manifiestan una cuestión y tienen la contradicción permanente de decir una cosa después, como ocurrió con el impuesto de bienes inmuebles, que dijeron una cosa en los medios de comunicación. De la misma manera, no se ría, señora Bravo, el portavoz de Mérida Participa dijo una cosa en los medios de comunicación con respecto al IBI y dijo una cosa con respecto al presupuesto que traemos hoy a la aprobación y aquí en el Pleno dice otra cosa distinta. Eso se llama contradicción. Y con respecto al tema de las piscinas, acabo de explicarlo, y con respecto a la continuidad que usted llama, que son presupuestos continuistas, hombre, que usted que predica el apoyo de estar al lado de los que van a desahuciar, de los que peor lo están pasando, de los vulnerables, y donde subimos un presupuesto de servicios sociales para ayudas habitacionales, para mínimos vitales, para ayudas de alimentos, etcétera, etcétera, para la oficina de intermediación a los desahucios, digan ustedes que eso no
ha variado un 55% más, un impulso a la Delegación de Igualdad y al presupuesto de Igualdad para un segundo plan de Igualdad, el que haya ayudas de material escolar por el valor de 20.000 euros cuando antes esas partidas se dedicaban a comprar entradas de toros. Si a usted no le parece que esto ha variado, creo que o desconoce lo que ha pasado antes o no ha leído el presupuesto del 2015. Señor Molina, yo sé que usted estaba deseoso de intervenir en el Pleno porque no paraba de justificarse en la Comisión de Hacienda, que no sabía a quién iba a nombrar su grupo para defender su postura en este Pleno con respecto a los presupuestos. Y, bueno, pues se justificaba de que no había tenido tiempo para estudiar los presupuestos. Pero si ustedes mismos han dicho que estamos tardando mucho en aprobar los presupuestos, desde que le hemos dado el documento hace más de 2 meses, no ha tenido tiempo, cuando lo teníamos que estudiar en la anterior legislatura en 48 horas, ¿le parece serio? ¿Le parece serio faltar a la verdad y decir que este equipo de gobierno no les ha tendido la mano para que puedan hacer propuestas? Porque todos los grupos, incluidos los concejales no adscritos, han hecho propuestas a excepción del Partido Popular, que es el grupo mayoritario en la oposición. Tiene que terminar, señora. Y, por supuesto, usted no tiene ningún derecho para hablar de políticas de personal cuando hemos reducido la libre designación en más de 270.000 euros. Y no haga broma, no ironice con la gente que lo pasa mal y hace cola para poder echar una instancia de empleo. No se ría de esa gente. Entre otras cosas porque nosotros no metemos a dedo a los trabajadores, como alguno que está en esta sala que iba en la candidatura del Partido Popular al Ayuntamiento de Mérida. Y por supuesto, perdone, no que se los puede, parques. No se puede aplaudir ni se puede hacer manifiesto de ningún tipo, lo recoge el reglamento. Le pido por favor que el público en absoluto silencio. Señora, finalizo. Los parques y jardines y las calles de esta ciudad están como ustedes las dejaron. Se gastaron más de 4,5 millones en obras que algunas certificaron y pagaron sin estar acabadas. Y los clubes de lectura, ustedes les obligaron a privatizarse y hacerse una asociación. Y este ayuntamiento los ha revertido para que funcionen como un servicio público. Y lo siento. Gracias, porque si no, entonces hay una diferencia entre uno y otro portavoz y no podemos hacerlo, sobre todo por respeto al resto. Terminado este primer turno de intervenciones, pasamos al segundo turno de intervención con la misma generosidad en los turnos, que más o menos ha sido parecida. El segundo y último turno para el señor, por 5 minutos, para el señor Juan Luis Lara. Sí, gracias, señor alcalde. Señora Yáñez, mire, le diré lo más amablemente que pueda lo siguiente. Yo, que disintamos de la opinión, eso es perfectamente natural y yo lo agradezco, y además que creo que es sano. Lo que ya no me es tan amigable o no es tan amable es que me diga que me invento los números o que no sé qué estoy mirando, que retóricamente usted me lo ha insinuado. Entonces, de todos modos, pues yo le voy a contestar. Los números los saco del mismo sitio que usted. Los números a los que yo aludía los saco de del listado de vacantes de la RPT, exactamente igual que usted, donde los ha sacado también el señor Vázquez, donde hemos sacado todos. ¿De acuerdo? Entonces, específicamente sobre la nominación de cargos de confianza, solo hay uno en este ayuntamiento que yo sepa, que es el del gabinete jurídico. Nada más, eso es cierto. Que ha habido un incremento, que ha habido nominalmente, señor alcalde. Pero luego. Está la web, digo, colgado. La tengo delante, gracias. Por mor de ser breve, de que mi discurso no se alargue y no aburrir al personal, he hecho sumas. Señor Vázquez, por ejemplo, ha sido más conciso y ha ido diciendo cada uno de los números. No me importa yo hacerlo en ese modo, pero no lo voy a hacer. Voy a entender que ustedes entienden que los números que yo digo son los mismos que estamos manejando todos y ya está. En ese sentido, les digo que esa cifra que yo he manejado de 354.000 euros de cargos de confianza, que no, ya sé que solamente hay uno, viene, vamos a ver, en la legislatura anterior había casi 470.000 euros, vi yo más o menos, o 420.000, hablo de memoria, ¿de acuerdo? Con lo cual,
Al final, ustedes lo que han hecho ha sido incrementarle retribuciones adicionales a funcionarios que ya estaban en nómina. Esto está claro, yo creo que esto no se me niega. No se me niega, ¿no? Con lo cual, si esa cifra de 354.000 euros, donde faltan los 40.000 anuales de retribución anual del jefe de gabinete, pues ya la cifra concuerda más con la anterior. Yo sé que mucho es rizar mucho el rizo, pero la verdad es que la cifra, bueno, esta cifra yo la saco, ahora me lo rebaten ustedes si quieren. Esta cifra yo la saco del mismo sitio que usted, señor alcalde, de la vacante de RPT, ¿vale? Luego, yo voy a seguir con mi hueso, ¿vale? Ese perro con ese hueso. Mire, sobre las bases de ejecución del presupuesto general 2016, hablando de los nombramientos de la plaza de selección de personal, los que hablan en concreto de los nombramientos para la provisión de puestos de nombramientos de personal directivo, se dice lo siguiente: es necesario un informe favorable del departamento en el que se acredite fehacientemente que el personal propuesto cumple con todas las exigencias legales para optar al mismo, dejando constancia de informe de las mismas. Que también tiene que haber una existencia de un informe del departamento responsable que justifique el motivo de la contratación, que acredite los resultados del proceso selectivo. Esto es para la contratación del personal general laboral. En la cuestión de contratación que formaliza con lo dispuesto en la normativa vigente, con las retribuciones que se ajustan al convenio colectivo que resulte de aplicación. ¿Vale? Y luego, para el personal de contratación, para el personal eventual de confianza, para estos no existen el informe preceptivo del departamento que lo justifique. Yo lo echo en falta particularmente, porque además de echar en falta ese informe, que sí que es vinculante para los otros tipos de contrataciones más habituales, lo que echo en falta también es cómo nadie les ha avisado, la intervención o alguien no les ha avisado, que un informe del departamento responsable, en este caso de la intervención, avisando de los peligros del aumento indiscriminado de la partida de personal o de cualquier otra partida. Me estoy refiriendo en este caso a la partida de personal. Pues lo he hecho en falta. Ese informe no existe. No existe porque no parece que la ley no lo contemple y ustedes parece que no lo baremen tampoco. ¿Vale? En cualquier caso, yo sé que es fácil, con el tiempo que ustedes llevan en el Gobierno, con lo que les ha hecho el Ministerio y que parece que la mayoría de los concejales que están en la oposición, pues es fácil que hagan ustedes, que hagan diana con ustedes. Hablo del grupo PSOE-SIEX, ¿no? Yo eso lo entiendo que es fácil. De todos modos, también les diré que tampoco no toda responsabilidad es suya, porque, perdón que me he perdido con los papeles, aquí está. El tema de las privatizaciones, la verdad es que ustedes sí que tienen responsabilidades directas, porque bueno, al final han privatizado. Yo hice muchas preguntas y di mucha caña con el tema este también. Les dije sobre el tema de la privatización del servicio de limpieza de lugares públicos. Ustedes no negaron hasta el último minuto y al final lo privatizaron. Luego, las razones que se han dado han sido de índole economicistas todas. Yo lo entiendo, pero bueno, realmente tienen ustedes que ser que tienen que confiar más en su propia gestión, y si no, porque si no, los ciudadanos no vamos a dejar de confiar completamente. Eso lo entienden, ¿verdad? Yo solo que lo marco como un toque de aviso. Luego, el tema de las piscinas, igual, al final se va a privatizar. Bueno, pues no es razonable. No es razonable, no por mi opinión, señores, sino por la suya. Lo que ustedes han estado debatiendo durante la campaña electoral y posteriormente. ¿Lo entienden? Es por eso. Es esa falta de confianza. Pero tampoco les voy a dar caña con eso, porque el resto de las privatizaciones no vienen de suyo, vienen de otras legislaturas anteriores. Y bueno, privatizaciones, como este concejal ha visto en condicionados de pliegos de condiciones que se han otorgado a empresas en las que se dice que si hay una incorrección en la aplicación de determinados, por ejemplo, estoy hablando de Vectalia. Vectalia, hay un desfase de 300.000 euros que ustedes no tienen la culpa, se lo digo ya, porque las líneas de, hay demasiado kilometraje en las líneas de autobús, hay más kilometraje, y resulta que Mérida tiene que pagarle, la ciudad tiene que pagarle a Vectalia unos 300.000 euros desde desfase 2014 para acá. ¿Cómo es posible eso? Este concejal se pregunta si cuando revise otros condicionados, otros pliegos de descargo, otros pliegos de condiciones de Vectalia, de otros servicios como el de la zona azul y el de otras contrataciones en general, se va a encontrar esta puerta trasera que hace
que soslaya la ley de base de régimen local, que dicen que las empresas públicas, las empresas que existen con entidades locales públicas, están sometidas a riesgo y ventura de propias del mercado. Me voy a encontrar con estas cosas otra vez. Yo sé que esto no es culpa de ustedes, pero esto creo que también hace que sea un chorro de dinero que tengamos que gastar, ¿vale? Entonces, lo que sí les digo a ustedes es que a esto hay que ponerle coto, desde ya. Tómenlo como no un punto de sentencia mío, sino en general. Yo creo que es natural que sé que esto vaya se diga. Vaya terminando según vaya pudiendo. Es natural que esto se diga y es normal que esto en algún pleno. Este es de los presupuestos, estamos hablando de dinero, ¿vale? Pero es que, no sé, nos vamos a encontrar con más casos de estos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lara, la señora María Antonia. Gracias, señor alcalde. Bueno, voy a ser ya muy breve porque aquí lo único que quiero volver a decir que quede constancia, por si ha habido alusiones o confusiones, es que he dicho bien claro que este presupuesto no es el que me gustaría a mí y entiendo perfectamente que no nos gusta a ninguno de los 25 concejales. Y sobre todo por algunas dudas que ha habido, viene condicionado por la herencia de la gestión de los diferentes gobiernos de uno y otro signo político, porque ahí parecido que ha habido comentarios como si yo hubiera hecho una réplica a unos determinados. Simplemente quería aclarar eso y lo del puro postureo que me comentaba el señor Álvaro, pues simplemente era que todos hemos participado en las comisiones que han ido a desembocar en este pleno para aprobar los presupuestos y hemos vivido muchos, bastantes, y sabemos que es cierto el reproches políticos y personales en esos momentos que sabíamos que también iban a acabar aquí. Pero, señor Álvaro, entiendo lo que he dicho, lo del puro postureo, simplemente por eso, no era contra usted ni muchísimo menos, era solo aclarar eso. Y ya con esto he finalizado mi segunda intervención y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Gracias. Bueno, yo le agradezco a la señora representante del Grupo Municipal por el Socialista que haya sido tan esquemático porque así me ayuda en mi respuesta. Vamos a ver, política de personal. Es cierto que no hay puestos de libre designación, eso es cierto. Eso hay que reconocerlo porque decir lo contrario sería mentir. También es cierto que durante la etapa del gobierno anterior, uno de los puntos fuertes de la crítica que tenía el Partido Socialista frente al Partido Popular era precisamente la existencia de puestos de libre designación, a pesar de que el anterior del PSOE todavía tenía más. Pero lo que sí que es cierto es que si bien ustedes no tienen personal eventual, en la relación de medidas que toman ustedes en la Junta de Gobierno Local de la fecha del 16 de octubre, que no es lo que tiene usted ahí, eso es otra cosa, ¿vale? Hay cosas que nosotros no compartimos. ¿A ustedes es legal? Pues algunas y otras no, por cierto. Algunas y otras no. Y nosotros no lo compartimos, no compartimos que haya un jefe de prensa cuando ya hay un gabinete de prensa o que haya personas que se le da una retribución que no está de acuerdo con su responsabilidad o que haya gente que se le suba 20.000 euros el sueldo, 26.000 euros el sueldo, que se produzcan duplicidades, que haya una directora de igualdad que sea auxiliar administrativo, que a unos jefes de sección se les suba y a otros no. Nosotros eso no lo compartimos. O sea, es así de sencillo. Puede ser lógico que las personas que tienen más responsabilidades se les pague más. Sí, eso es cierto. Pero lo que no tiene mucho sentido es que se le pague más a alguien que ya es funcionario y que tiene unos complementos, ¿vale? Y desde luego lo que no tiene ningún sentido, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista local, es que haya puesto que se hayan provisto mediante comisión de servicio cuando lo que establece el acuerdo marco es que se tienen que hacer mediante concurso. Eso es así. Eso es una realidad. ¿De acuerdo? Nosotros sí estamos de acuerdo con que se lleven a cabo las remisiones. Eso solo queremos puntualizar. Como es una cosa que ha salido en diferentes aspectos durante las intervenciones, pues nosotros sí estamos de acuerdo con esas remisiones. Son costosas, sí, pero como entendemos que se ha vulnerado el derecho de unas personas, pues que se restituya parece razonable. A nosotros nos parece bien, de verdad, nos parece bien que, dado que estamos aquí y realizamos una labor, mejor o peor, pues nos parece bien que se nos cuestione y que incluso se nos compare. Lo que pasa es que cuando se compara lo que nosotros ganamos con lo que comparan otros, es absurdo, porque ni Amparo ni yo
percibimos absolutamente ningún ingreso por nuestra labor como concejales en este ayuntamiento, porque todo lo que nosotros ganamos va a Izquierda Unida, que es una cuestión nuestra. Me parece perfecto que el resto perciba lo que quieran y hagan lo que sea, pero nosotros no lo hacemos porque nosotros somos así. Por lo tanto, ¿me parece mal que me comparen? No, lo que pasa es que la comparación pues no cabe, porque estamos comparando cosas que son distintas. La política del personal no acaba solo ahí. También habría que preguntarse por qué, si interponemos un recurso, ese recurso no se inicia hasta 4 meses después, cuando tenía que haberse resuelto en 1 mes. También hay que preguntarse por qué el equipo de gobierno no atiende a preguntas tan sencillas como, no si nos parece bien o mal que hagan que den complementos de productividad, sino sencillamente que pregunten a cuál es el criterio por el que se establece ese complemento de productividad. ¿Cuál es el criterio? Porque habrá algún criterio. ¿O por qué se dan complementos de productividad en vez de gratificaciones por prestación de servicios extraordinarios, que son dos figuras distintas? Que son preguntas que hemos hecho y a las que no se nos ha contestado. Impuestos. Pues sí, efectivamente, el IBI vincula la propiedad, en este caso la propiedad de bienes inmuebles. Como también lo es, y ustedes lo compartían en la legislatura pasada, que durante 4 años la recaudación, es decir, la presión fiscal de este ayuntamiento sobre nuestros vecinos, en con lo que se refiere a bienes inmuebles, subió un 40%. Un 40%. Por eso nosotros estuvimos de acuerdo con bajarlo un poco. Por eso nosotros mostramos nuestra disponibilidad con el equipo de gobierno, y así está por escrito, porque está por escrito. No para subir el tipo general, que ya va a subir de todas maneras el año que viene, ¿vale? Sino para subir el tipo gravado, que es aquel que tienen que pagar los titulares de bienes inmuebles que no sean residencias, es decir, que no sean viviendas, y que se incluyan entre el 10% que tengan mayor valor. Si quieren subir eso, nosotros no tenemos ningún tipo de problema. La explicación de por qué no subimos el IBI es sencillamente lo que acabo de decir, porque ya subió lo suficiente. ¿Cuál era nuestra propuesta? Bajarlo un poco, no tanto como proponía el Partido Popular. Recuerde la señora Añáñez que el Partido Popular realizó una enmienda para bajarlo aún más. Nosotros dijimos que no, porque no nos parecía adecuado, porque lo que proponía el Partido Popular era bajarlo sin compensar. Nuestra propuesta era sencillamente bájese el IBI y súbanse otros. ¿Cuáles? Los que le hemos señalado en nuestra propuesta en el momento en el que les dimos la relación de medidas que nosotros entendíamos que se tenía que hacer. Privatizaciones. Pues efectivamente el mercado de Calatrava no forma parte, o la medida que nosotros proponíamos no forma parte de las competencias que tiene este ayuntamiento. Pero nosotros entendemos que un buen alcalde es aquel que tiene iniciativa. Y un buen alcalde es aquel que defiende, mediante una labor de interlocución, los intereses, en este caso de nuestra ciudad, frente a otras administraciones que en este caso están gobernados por un partido político que es del mismo signo. Bien podía habernos dicho el equipo de gobierno, no podemos rehabilitar completamente el mercado, pero hemos conseguido 200.000 euros. No vamos a intervenir sobre el mercado, pero vamos a intervenir sobre cualquier otra cuestión. Bien, habría cosas que se podrían hablar, de la misma manera que se podrían haber hablado sobre cualquier otra de las medidas que hemos propuesto. El problema es que cuando nosotros nos reunimos con ustedes, pues sencillamente la reunión se llevó a cabo porque fuimos nosotros quien la propició. El alcalde no asistió porque no lo consideró oportuno, no creo que eso sea criticable. Pero es que nosotros ni siquiera recibimos ninguna respuesta. Nosotros le hicimos una serie de propuestas, la inmensa mayoría eran de carácter organizativo, institucional, eran gratis, incluso algunas eran para aumentar la recaudación y para bajar los gastos, y ustedes sencillamente es que no nos respondieron. Entonces, ¿por qué vamos a aprobar un presupuesto? ¿Porque a ustedes les parece bien? ¿Porque ustedes lo necesitan? ¿Llamo a su puerta y ni siquiera me responden? Pues muy bien, muchas gracias, hasta luego. Bien, las piscinas. Lo de las piscinas empieza ya a ser un poco aburrido. Durante la legislatura pasada el Partido Socialista mostró su oposición, igual que nosotros, a la privatización de las piscinas. Estupendo. Durante la campaña también, estupendo. Cuando empezaron a gobernar, no. ¿Por qué? Porque no les daba tiempo. Bueno, de acuerdo. Al equipo anterior del PSOE, me refiero al equipo del señor Calle, que celebró las elecciones en el mismo tiempo, en la misma fecha, pues sí que le dio tiempo. No sé muy bien a qué se debería.
Lo cierto es que ha llegado otra vez el verano, de acuerdo, y antes del verano, incluso el 25 de febrero, lo que hizo el señor alcalde es expresar su compromiso para que no se privatizaran las piscinas. Señor Vázquez, va finalizando cuando pueda. Sí, un segundo, por favor. Nosotros hemos sacado un vídeo en internet mostrando esa situación, ¿no? Y el señor alcalde nos ha respondido su opinión. Dice, lo digo, Mérida hace nota. Ya hasta manipulan los vídeos, no tienen vergüenza ninguna. Es lo que va a tocar esta legislatura. Paciencia. Bien, es una opinión. A lo mejor alguien entiende que el vídeo es fruto de una manipulación. Bien, es una opinión. Este es el acta del 25 de febrero del pleno en el que usted dijo lo que dijo, ¿de acuerdo? Yo no sé, nosotros no tenemos la capacidad de llevar eso. Lo que dice el señor alcalde en este acta es, en el caso de las piscinas, este año van a ser municipales. No sé si esto es una manipulación, es un acta, ¿de acuerdo? Gestión del campo de fútbol. Vamos a ver. A mí no deja de sorprenderme que una delegada de contratación me diga que la privatización de la gestión de un servicio público sea lo mismo que una cesión patrimonial. Porque lo dice así la ley, creo que es en el artículo 3, un contrato administrativo es un acuerdo entre partes para la prestación de bienes, servicios o suministros que tiene carácter oneroso, ¿de acuerdo? Carácter oneroso, es decir, la administración acuerda con otra persona la prestación de un servicio, un bien, un suministro o la realización de una obra por la cual la administración paga. Es decir, la otra parte recibe un beneficio económico. Ese es el requisito fundamental de un contrato administrativo, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿el Club Emérita Augusta, del que es presidente, el que era coordinador de Izquierda Unida Mérida, percibe algún dinero por el disfrute del campo? No. 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 ¿El ayuntamiento no? No. Por favor, entonces, no interpela a nadie. Tiene razón, señor Vázquez. La comparación no es lugar, porque por eso uno se rige por un contrato patrimonial y otro es un contrato administrativo. Por lo tanto, le corrijo, si no le importa, señor alcalde, y le pido que lo reconsidere a la hora de decir cosas como esa. Limpieza de centros públicos. Pues sí, efectivamente hay un informe que dice que eso que queríamos nosotros no se podía hacer. Pero lo que ha omitido el señor alcalde es que antes de que pidieran ese informe, la empresa ya había anunciado que la prórroga ya estaba hecha. Entonces, la verdad, yo no puedo dejar menos que sorprender que una empresa que es concesionaria de un servicio público anuncie públicamente en su página que ya la prórroga está hecha sin que, por lo visto, el ayuntamiento lo haya llevado a efecto. No sé si he sido suficientemente claro, no posiblemente muy conciso, pero de alguna manera les aprovecho el tiempo que me han dedicado. Muchas gracias. Muchas gracias, portavoz. Señor Álvaro Vázquez, tiene la palabra. Ahora interviene el portavoz de Mérida Participa, señor Fernando González. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, me voy a dirigir a la portavoz del Partido Socialista porque no sé por dónde empezar. Yo creo que aquí nos ha venido a contar una especie de prólogo de una especie de novela que no sé si ha escrito ella conjuntamente con el resto de su equipo, y en las intervenciones del resto de concejales nos damos cuenta que el relato es otro. Nos damos cuenta que el relato es otro, y es que nos hemos hecho mayores en un año. Hemos aprendido que el PSOE tiene una deficiencia como sistémica o nuclear en este ayuntamiento, y es que cree que sus intereses, estando en minoría, se corresponden con los de la ciudad de Mérida. Y parece que no es consciente de que ahora mismo se encuentra en minoría, y se encuentra en minoría, y a la oposición no solamente tiene que sentarse a hablar. Estaría bueno que un gobierno en minoría no se sienta a hablar con una mayoría que es oposición para intentar llegar a acuerdo y aprobar presupuestos. Pero es que no contento con eso, se acusa aquí de mentir, como si esa fuera su manera de intentar seducir a la oposición, intentar sembrar un poco de cordura para que la oposición cambie de postura en una última instancia, sino parece que van abocados al precipicio. La señora Añáñez ha hablado de mentira, y tengo que decirle aquí claramente que en todo caso la que miente, no, ha dicho mentira, y en todo caso la que miente o falta la verdad es usted, porque le hemos hecho, ¿recuerda cuántas propuestas le hemos hecho? Textualmente, puede contestarme, ¿cuántas propuestas le hemos hecho? ¿Cuántas?
Esto no es un debate, en su turno le contestaré. ¿Y cuántas? Vale, ¿y cuántas garantías? Cero. Cero garantías. Hemos dicho siempre, y lo hemos dicho, hemos sido claros y transparentes desde el primer momento a la ciudadanía de Mérida. Y me quiero dirigir a ella. Hemos dicho desde el primer momento, no descartamos la abstención, pero siempre y cuando haya garantías. No hemos visto ninguna garantía. De hecho, una de las medidas era recabar la información relativa a la auditoría del plan urbano, que es algo que está hecho. ¿Sabéis? Y os voy a responder con una pregunta retórica. ¿Nos ha llegado la información? No. Ni siquiera en 2 meses han sido capaces de darnos la información de algo que se encontraba hecho. Pero así con el impacto de género. Así con una ordenanza de accesibilidad municipal. Que díganme ustedes si no podían haber, por ejemplo, puesto por escrito y que costase en un documento que se comprometían a hacerla. No ha habido ningún interés, pero no solamente con nuestro grupo, sino con el resto. Y vienen aquí y en vez de intentar convencer, intentar decir, mirad, aquí traigo vuestras propuestas justificadas, vienen aquí y acusan a la oposición de mentirosos o de faltar a la verdad. Pero es que además voy a seguir. Porque, por suerte, en este año que nos hemos hecho mayores de edad, nos damos cuenta de que no somos como vosotros y vosotras. Nos damos cuenta de que la idea de ciudad que tenemos, por suerte y por fortuna, no es igual que la vuestra. Porque nosotros, si hubiéramos estado en el equipo de gobierno, antes que repartir hacer esa mención de socialismo, que socialismo es repartir, sí, pero vosotros lo hacéis para los vuestros y para las vuestras. Ya lo han dicho el resto de concejales. Cuando todavía hay trabajadores municipales a los que no se le ha pagado la paga extra. Y cuando también hay trabajadores municipales a los que no se le ha renovado la ropa. Entonces, gobernar es poner las cosas en una balanza. Y en esa balanza vuestra postura es muy clara. Pero es que además en esa balanza entre lo público y lo privado hacéis evasión de vuestras responsabilidades como gestores públicos y tendéis a la privatización cuando os oponéis aquí, donde no se debería de mentir y ni faltar a la verdad, os oponéis aquí a ello. Más cosas vemos sobre esto, y es que yo no estudié economía, yo soy muy de letras, pero si algo he aprendido en este año en el que nos hemos hecho mayores es que el IBI no es un impuesto justo. Yo me gustaría que aquí de verdad se dejase de mentir a la gente y se le dejase de decir que el IBI es un impuesto justo. Un impuesto justo es aquel que te afecta al bolsillo, es aquel que afecta a tu capacidad adquisitiva en cada momento de tu vida. Y el IBI no afecta al bolsillo, afecta al bien inmueble, afecta a tu casa. Y en un mismo barrio donde se cobra el mismo tipo de IBI, puede haber una persona que esté cobrando 4.000 euros a final de mes y puede haber una que cobre 1.000 euros o que la estén a punto de desahuciar. Entonces yo me gustaría que dejáramos, por favor, de faltar a la verdad aquí. A mí no me importa que me mintáis a mí y no me importa que mintáis a mi grupo, pero por favor no mintamos a la gente que nos está viendo, porque eso significa tratar a la gente de menor de edad o de estúpida, ¿vale? Con respecto al plan de empleo local y al tema de personal, ¿por qué a la oposición le falta información sobre estas dos cuestiones? Porque no hay comisiones y porque no se da la información. No sé cuánta información llevo pedida y llevamos pedida a cada miembro del equipo de gobierno, a más de uno, y la información no llega. No llega. El PSOE en campaña dijo una cosa y después hace otra. No solamente con la gestión y con la repercusión que tiene eso en la ciudad, sino también con el modo de funcionamiento del ayuntamiento. Con el plan de empleo de 1 millón de euros, nos asombra que la partida mayor sea de subvención a empresas, 400.000 euros. Ojalá en eso pudiéramos ser más hábiles, y en eso es verdad que nos diferenciamos en cómo entender esta posibilidad de plan de empleo, donde lo que estaría muy bien sería tocar el IBI, pero tocarlo para intentar que la calle Santolalia no esté cerrando y abriendo tiendas, sino que los pequeños y medianos empresarios y las pequeñas y medianas empresas y negocios puedan tener un entorno acogedor para poder moverse en ese juego de consumición y producción. Porque lo que nos interesa no es tanto subvencionar a empresas, sino que los bares y los negocios se llenen de gente, que las fruterías vaya la gente a comprar a la de su barrio y que la calle Santolalia no esté cerrando y abriendo tiendas cada 2x3 como sigue ocurriendo. Pero es más, además me sorprende, y he oído rumores y espero que no se juegue aquí con los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, cuando se dice que si no se aprueban estos presupuestos, el ayuntamiento, algo así como que va a dejar de funcionar o no va a haber paga extra para los trabajadores y trabajadoras. Eso no es verdad. Eso es otra de las numerosas síntomas de cómo se falta la verdad.
Es cuestión de decisión del equipo de gobierno. Igual que el plan de empleo social, porque para jugar con el empleo, estáis vosotros y vosotras. Porque no hay oferta de empleo, en la que no estemos impugnando. No hay oferta de empleo que de verdad se destine, o creemos, a la gente más a la gente que necesita más ayuda en la ciudad. No dejamos pasar ni una, de verdad. O sea, poneos en eso a trabajar en otra dirección, por eso estáis haciendo mal. Con respecto a la paga extra, y quiero dejar este tema claro para que no haya ninguna duda, porque está diciendo la portavoz del equipo de gobierno que algo así como que estoy faltando la verdad. Y voy a recoger acuerdos de la Junta de Gobierno local, y donde el 11 de noviembre de 2015, el hoy alcalde se compromete, y hay una nota de prensa, se puede buscar en internet, se compromete a pagar esos 44 días de vengados, que es el 26% de la paga extra que se le debe a los trabajadores y trabajadoras. Ahí no había presupuestos. Y se afirma eso. Y se dice, además, que creo que es algo que se ha incumplido, creo que es uno de los grandes ayuntamientos de Extremadura donde no se ha pagado esa paga extra, se dice que el resto se pagaría en enero o febrero de 2016. Otra más falta a la verdad. Y encima viene aquí el Partido Socialista, el equipo de gobierno, a decir que faltamos a la verdad la oposición. Creo que estudié en Salamanca y allí fue rector Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno decía que vencer era convencer. Vosotros habéis venido aquí, habéis venido a intentar vencer a la oposición, pero sin ánimo de convencer. Y sin ánimo de intentar, y creo que es muy importante, entender que se está en minoría y no en mayoría. Entonces, es clave en eso, por favor, intento seguir interviniendo, que entendáis el rol que tenéis. Lleva 7 minutos y entendáis que... Vaya terminando. Ya termino. Y entendéis que la voluntad del Partido Socialista, por suerte o por desgracia, no es la voluntad de toda Mérida. Que por fin hay partidos nuevos, por fin hay gente nueva que viene a la política con muchísimas ganas, y lo dijimos el primer día, se cumple un año de esas elecciones que han cambiado muchas cosas, y en la que dijimos que veníamos aquí para poner las instituciones al servicio de la gente, pero no al servicio de la gente de Mérida Participa, al servicio de toda la gente. Y esa es nuestra labor. Entonces, creo que... No me dejo nada más, ya hay bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. A ver, muchas gracias. Mire usted, señora Yáñez, cuando el PP ha gobernado en minoría, ha negociado durante meses con la oposición. Yo lo que le he dicho a usted es que aprendan a paginar la documentación, porque si a uno se le cae no hay quien la ordene. Usted nos dio toda la documentación en un tocho sin paginar. Yo no le dije que no me enterara. Lo que no me quedaba en clara, ni una de las partidas. La información que sacamos en esa comisión fue que los 60.000 euros que tenía usted puesto ahí para el campo de fútbol eran para una empresa a la cual han echado ustedes a puñetazos, porque es que no tiene otro nombre, como lo han echado del estadio. Veremos a ver si esa empresa que echaron ustedes, que han restringido el contrato, que tampoco le han pagado a esa empresa la última parte del plan Urban, no sé si se lo van a deducir, yo sé que Fernando no va mal por ahí, a ver si ustedes han subido a la plataforma esa parte de la obra de San Antonio, pero es que esto da mucho juego, hay mucho tiempo, vamos a seguir aprendiendo mucho de todas las mentiras que nos ha contado usted aquí hoy. Mire, lo primero que le pido es que espero que retire lo que ha dicho usted, porque el derecho como trabajador municipal a ir a unas listas municipales, de la persona que iba a unas listas en ese de nuestro partido, era ya trabajador municipal desde hace mucho tiempo. Y si quiere usted hablar de su contrato de relevo, vamos a hablar del contrato de relevo que ustedes han hecho sin contar con nadie para el cocinero, que han hecho ese contratito sin salir de ninguna de las maneras. Mire usted, usted quiere imponer aquí con su forma una teoría del terror sobre los trabajadores municipales, ya la tiene usted, pero sobre la oposición no nos van a imponer la participación. La participación es un gesto de aproximamiento entre varias posturas. Y a usted le da igual si vengo yo, viene otro, quien viene de mi grupo. En mi grupo solo hay un portavoz y actuamos de portavoz cuando ese portavoz delega en uno de nosotros esa confianza o porque es titular de una comisión o de otra. Pero que nada enriquece lo que estamos diciendo. Yo lo que le digo a usted es que, mire, usted sí que retuerce los números. Dice usted que no hay nada más fiable que los números. Ustedes llegaron aquí. Aquí sí ha habido alcaldes socialistas que han dado 3 y 4 millones de euros para los toros, en entradas y sin entradas, para que entraran los mayores y para que no entraran los mayores. Que han cambiado los gastos de la alcaldía, que pusieron una alcaldía suntuosa, eso sí suntuosa, con cuadros, con empresas importantes, con sillones, con mesas de muchos miles de euros. Eso sí lo hizo un alcalde socialista, el alcalde del PP no lo hizo, la misma mesa que está y donde estaba. Eso lo hizo el alcalde socialista, que pensaba que cuanto más grande el despacho, más grande es la importancia del alcalde. Y no sabe que cuanto más grande es el despacho, más se encierra en su ostracismo, que es el mismo ostracismo que están teniendo ustedes hoy aquí.
Se lo digo, es imposible aprobarle estos presupuestos, porque del 88% que dicen que estaba contraído y el 12% que han dejado, es que ustedes no nos han dejado nada, no han escuchado lo que le han dicho los demás miembros de la oposición, con nombres y sin nombres. Es que no hace falta que le diga que de ese 12% usted no ha consensuado nada, que no iba a comprar el voto de la izquierda con 1.500 euros de participación, por más que llenara usted de participación. Esto ha pasado con este presupuesto como el parte de los montes, que el monte se movía, que venía un presupuesto que nos iban a sacar y del monte salió un ratón. Y eso es lo que ha salido aquí. Un presupuesto que, gracias al Partido Popular, más de 3,5 millones de euros suponen amortizaciones de intereses de la deuda financiera, 3.025.000 euros de operaciones en corto plazo, 1.838.000 de operaciones a largo plazo, la amortización de los préstamos, 966.000 euros, que son 3.127.000 euros de lo que ustedes han reducido, y 1,5 millones que le han quitado las inversiones, son el 102% de lo que ustedes han reducido. Es todo mentira, y tienen ustedes 8 millones de euros del estatuto de capitalidad. ¿Pero qué cuento me está contando usted aquí para la participación? Es que no ha participado nada, es que tiene 4 años de ingreso, 2 millones que se lo hemos quedado hecho, 4 millones que nos repercutieron del asalgado, de la deuda oculta que nos llegó después. Tengo aquí el nombramiento, no dijeron ustedes nada, nos cayó en medio del gobierno, dejaron ustedes a deber a Correo, a FCC, a la plataforma al voluntariado, que salen ustedes ahora a hacer otro convenio que es menor que el que tenían con nosotros, si le debían ustedes a todo el mundo, a Endesa, a Telefónica. Cuando llegamos aquí, esos 12 millones que tuvimos que reducir el presupuesto nos dio capacidad para pagar toda esa deuda, para seguir invirtiendo en la ciudad y no para hacer lo que usted está diciendo, que usted gobierna en minoría. Se lo está diciendo un grupo minoritario, que hay meses... No, yo es que a mí me gusta cuando hablo que me atiendan, sobre todo la máxima figura de mi autoridad. Si usted cuchichea por ahí. Le está apuntando algo para el debate. Pues ya, yo por eso me he callado, para que usted tenga la oportunidad de escucharlo en primera persona, que mi discurso también es importante. Espero que usted retire que un trabajador municipal vaya en unas listas o no vaya en unas listas, porque es un derecho. Como han ido en otros grupos políticos y luego si han querido o no coger el acta, lo han hecho o no. Eso es un derecho y ustedes ya han tenido en su partido varios concejales trabajadores municipales y no quiero personalizar en nadie, que es un derecho, y usted ha dejado caer una sombra muy fea, y veremos a ver qué se dice en los informes de los contratos de relevo, que nosotros lo que hemos pedido era que viniera resuelto y luego ya hablábamos del apoyo o no al presupuesto. Este presupuesto es infumable, no lo podemos apoyar, se lo digo una y otra vez, porque ya no es por la herencia la que entienda o no, o la nada, a quien convenza, porque a lo mejor usted convence con esto a alguien de este grupo de oposición, pero a nosotros no nos convence. Y yo hablo de mi partido y hablo del sentir, de los sentimientos, porque este documento que ustedes quieren aprobar aquí, retorciendo las voluntades, haciendo una y otra rueda de prensa, cabreándose porque no estamos con ustedes, no lo van a conseguir de la forma que lo están haciendo, porque nos llamen mentirosos, que faltamos a la verdad, que si un concejal va o no deja de ir. Eso no es hablar del presupuesto y nadie se lo dice a usted como me lo dicen a mí cuando intento soportar estructuras de mis pensamientos, de mi convencimiento y de mis criterios, que es el del mismo grupo. Lo que hablo yo no lo dice Fernando Molina, actúa de portavoz del Partido Popular, que es un partido serio, que ha gobernado mucho esta ciudad, que no le han faltado las inversiones y que si hemos tomado alguna decisión en contra de alguien, acatando lo que ustedes firmaron, señora Yáñez, que usted firmó la reducción del personal en un plan de saneamiento y un plan de ajuste 2 veces, que era usted miembro de la corporación como lo era yo, y mintieron, mandaron que se iban a gastar 22 millones de euros y la certificación del gasto es 26.900.000 y pico de euros, que son los que nos pasaron, que tuvimos que pagar nosotros. La deuda financiera, un escándalo. La ratio de personal la dejaron ustedes en más del 60% y nosotros en el 40%. Esa es la labor que hemos hecho y no hubiéramos querido hacer medidas que hicimos, le indiciaron los presupuestos. Mire, usted tiene aquí todas las medidas que usted ha incumplido, que le mandó la intervención municipal que hiciera. No hizo nada, ni aquilató los precios de los servicios, del gasto de un servicio que era deficitario, ni hizo usted nada con el conservatorio. Nosotros por lo menos bajamos los complementos de los directores que tenían ustedes, director, jefe estudio y secretario, que tenían inflado en más de 2,000 y pico de euros cada uno. Eso es lo que hicimos, y ponerlo a nivel de lo que dice la Junta de Extremadura. Usted no hizo nada y es tan partícipe de compras de entrada para repartirlas entre sus amiguetes como cualquier grupo, porque aquí lo hicieron ustedes. Los alcaldes socialistas compraron y dieron más de 4 millones de euros
a los festejos taurinos. Y si en aquel momento era, nosotros no lo criticamos, pero usted qué pasa y aprovecha para todas. A ver si atrae algún voto así. Desde luego el nuestro no. Y creo que aquí no han convencido, porque no tiene sentido. Porque a usted le molesta mucho que nosotros digamos las cosas, señora Yáñez. Lo que hicimos mal, se lo he dicho, ya nos lo ha reprendido, nos lo ha reprobado la ciudadanía en las urnas y nos han dado el puesto que tenemos. Oposición. Pero es que usted no se entera. Usted hace oposición a la oposición. Es que mi tono es el de sorpresa, porque nosotros solo le estamos pidiendo participación y usted nos viene a decir en la mesa que no estáis participando, que no hacéis participación. Es que no podemos hacer participación de un presupuesto que no sabemos todavía a fecha de hoy, si ya se lo dijimos en la comisión, que todavía el Ministerio puede hacer que haga enmiendas al borrador que ustedes han mandado. Hay enmiendas, puede hacerlo. Y nosotros queríamos un presupuesto solvente, sostenible, convincente, que hiciera ciudad. Pero si le ha caído usted la capitalidad gastronómica y está sirviendo para lo que está sirviendo, si se han gastado ustedes todo ya, todo lo imposible, volveremos otra vez a esos índices de endeudamiento que ustedes dejaron. La ratio del pago, sin dudarlo, usted, el principio de estabilidad presupuestaria, si lo cumplen, no será por su gestión, será porque la intervención municipal, la intervención del Estado, no les deje. Ya lo veremos, no se preocupe, si vamos a tener mucha oportunidad de verlo, señora Yáñez. Finalizando, señor Molina. Sí, si no me hubieran molestado tantas veces hubiera acabado ya antes, porque lo que le he dicho, lo gordo ya se lo he dicho. Mire, y voy a ir terminando. No quiero volver a insistir sobre lo dicho, pero sí reitero que a ustedes, sorprendentemente, le molesta que no hayamos recogido el sobrante, el excedente, la misericordia. Y otra cosa le digo, señora Yáñez, espero que me pida disculpas, porque yo no me he reído ni de ningún emeritense ni de ningún venezolano. Los que se están riendo de esa gente son ustedes y los gobiernos que apoyan a la gente que viene ahí una hora a hacer más de una cola. Yo solo le he dicho que ustedes son partícipes de haber cambiado bases que ya vienen determinadas por la Junta de Extremadura, que también la gobierna usted y el SESPE, para hacer que la entrega de la documentación sea con colas infinitas. Y hay otras formas para gestionar eso. Es lo que le he dicho. Y a usted le molesta y dice que yo me he reído. No me he reído de nadie. No puedo tener un tono más serio que el que estoy teniendo y más respetuoso que el que estoy teniendo. Y quien falta a la verdad una y otra vez es usted, por más que le moleste. Por más que le moleste que no recluten el interés de los que más cerca tienen de ustedes, porque ya le he dicho que nosotros ya, usted lo sabe, les hemos aprobado los presupuestos. Alguna vez les hemos aprobado los presupuestos y ustedes a nosotros no. Así de sencillo. Ustedes, durante los 16 años que ha gobernado el Partido Popular, que no han faltado inversiones en esta ciudad, nos han reclamado inversiones y les saco el papelito donde usted me pide más inversiones, 600 y pico mil euros. Cuando nosotros no le pedimos a usted más inversiones, le pedimos que gestione. Y ustedes le han quitado el dinero al club de lectura, las bibliotecas de barrio, los clubes de base y otras tantas cosas más. Es que no me gusta leer, señora Yáñez, no me gusta ni es momento de leer. Pero aquí tengo el relato de las cosas, los mayores, 700 euros por club, el Justanán, el Monte Oro. Le ha reducido usted todo absolutamente. Gracias, señor alcalde. Para finalizar el debate, le ruego que intente hacerlo de una manera conciliadora. Seré breve. Gracias, señor alcalde. Bueno, para la tranquilidad del señor Lara, decirle que está aquí el informe jurídico que garantiza que se puede hacer las modificaciones que se hicieron el 16 de octubre de las modificaciones de la RPT en la Junta de Gobierno. Local. Nunca he considerado que fueran ilegales. Perdón, por favor, no interpelemos. Como lo ha mencionado, se lo aclaro porque igual no he entendido yo bien lo que estaba expresando. No sé si ha sido usted o ha sido otro portavoz. Con respecto al tema de la limpieza de los edificios públicos, es cierto que se ha prorrogado durante un año en base a los informes, pero no lo hemos privatizado nosotros, estaba ya privatizado. Y con respecto al tema del contrato del servicio de transportes urbanos y de otras gestiones que hace esta empresa, como los parkings, la grúa, el depósito de vehículos y la zona azul, decir que lo que ha hecho este equipo de gobierno es tomar las riendas de ese contrato y llevar a cabo una medida de ahorro a la que se había comprometido en el pliego y en el contrato el anterior equipo de gobierno y no había llevado a cabo.
es el nombramiento de una comisión técnica donde ya han cerrado un documento que va a tener un ahorro por la reorganización de estas líneas, porque como bien usted dice, aparte de los ingresos que tiene esta empresa por la zona azul, por los parkings, por la retirada de vehículos y el depósito de estos, también tiene una subvención para el transporte urbano, porque es una competencia obligatoria, y además tiene una ampliación a través de una fórmula, como bien ha explicado usted, para ese desfase, ya que no se ha asumido o no se ha reestructurado las líneas a las que se comprometió el anterior equipo de gobierno. Con respecto a lo que ha dicho la señora San Martín, decir que es cierto que este no es el presupuesto idóneo que hubiéramos querido todos los concejales y concejalas que conformamos esta corporación y en concreto el equipo de gobierno, porque por desgracia hay que asumir las medidas que recoge el plan de ajuste que aprobó el Partido Popular en el 2012 y amplió las medidas restrictivas en diciembre del 2014 para poder tener 4 años de carencia en esos más de 4 millones que tenemos que pagar en este 2016 y más de 50 millones a lo largo de 10 años hasta que finalice el pago de los reales decretos de pago a proveedores. Esperemos que en el futuro podamos hacer un presupuesto pues más acorde a los deseos que tenemos todos los miembros de esta corporación de que podamos invertir y de que podamos crecer y podamos hacer una ciudad mejor y tener mayor empleo. Por supuesto, señor Álvarez, apoyando a las empresas, y no sé de quién ha sido la contradicción, creo que ha sido del portavoz de Mérida Participa, que habla de por qué queremos hacer el plan de empleo de empresa dentro del plan de empleo local, y no apoyamos a esos pequeños comercios que están cerrando en la calle Santulalia. ¿No cree usted que eso es una contradicción? Por un lado dice que le bajemos el IVA, por otro lado dice que no le apoyemos con el plan de empleo local. Igual tiene que aclarar sus ideas, igual debe de tener más claro que son esas dos cuestiones. Con respecto a lo que ha mencionado el señor portavoz de Izquierda Unida, cuando habla del mercado de Calatrava y cuando habla de las piscinas municipales, habrá que aclarar también que no son servicios de competencias obligatorias para la Administración local y para este ayuntamiento, como puede ser la recogida de residuos, como puede ser el transporte urbano, la limpieza viaria, etcétera, etcétera. No son competencias obligadas, y yo creo que ningún ayuntamiento debe mantener, como usted ha dicho en algún medio de comunicación, servicio público de trabajadores públicos en un mercado. Es que sí, ha hablado de empleo público en un mercado. Un mercado donde se dedican a vender fruta, a hacer una gestión empresarial, como usted bien dice, y a obtener unos beneficios, no puede ser a costa de todos los ciudadanos y no puede ser a costa de los fondos y de las arcas municipales. Quien quiera emprender un negocio tendrá que hacerlo con el riesgo y ventura de cualquier empresario y apoyándose en esas ayudas o subvenciones que hay a través de la Administración local. Decir que, por supuesto, tenemos distintos criterios con respecto al IBI y, por supuesto, también decir que su responsable a nivel nacional, el señor Garzón, apoya la subida del IBI y lo ha dicho públicamente y está en los medios de comunicación. Con respecto a lo que ha mencionado Mérida Participa, por supuesto no les he llamado mentirosos, pero sí les he dicho que faltan a la verdad, porque ustedes en ningún momento han dicho que dudan del compromiso de este equipo de gobierno, en ningún momento, y hemos tenido varias ocasiones, y por supuesto tengo testigos, porque en alguna de las reuniones había un compañero de este equipo de gobierno, un concejal presente. O sea, habrá que levantar acta o en las próximas reuniones tendremos que tener algún funcionario. No puede decir que la que falta la verdad soy yo. No, de ninguna de las maneras. Y no puede decir que no se han llevado a cabo cuestiones en las que no ha dado plazo ni hemos tenido un periodo de tiempo para que se puedan desarrollar. Usted
debería de informarse. No puede decir ni puede cuestionar la palabra y la firma de un funcionario público, en este caso de una funcionaria, la tesorera de este ayuntamiento, que firma e informa que están pagadas todas las pagas extra. Usted no puede decir, con respecto al 2012, no puede decir que se lo hemos pagado a unos trabajadores sí y a otros no, y ha dejado de caer y ha insinuado a los más cercanos al equipo de gobierno. Por supuesto que eso no se lo voy a permitir. Era potestativo. La ley no obligaba, la ley no obligaba a que se pagaran esa paga extra del 2012. De la misma manera que lo decidió el anterior equipo de gobierno del Partido Popular de manera afortunada, este equipo de gobierno ha continuado con la parte proporcional correspondiente a esa paga extra, y la que queda pendiente, que corresponda a diciembre del 2012, se abonará con la aprobación de los presupuestos del 2016, porque estaban recogidas en los presupuestos del 2016. Es cierto que igual la tardanza pues no ha permitido que se pueda hacer antes. Y en lo relativo tiene a 30 segundos. Finalizo. En lo relativo a lo que ha manifestado el portavoz del Grupo Popular, decirle que sí es cierto que había una empresa manteniendo el césped del campo de fútbol, una empresa que ustedes contrataron de enero del 2015 a mayo del 2015 sin ningún contrato, sin ningún procedimiento, sin ningún tipo de trámite administrativo, un contrato de 60.000 euros, porque ya había tenido un contrato hasta diciembre del 2015 y no podían concatenar otro contrato. Esa es la realidad de lo que ustedes hicieron. Y la otra realidad es que había informes técnicos de que el césped estaba hecho polvo y de que no mejoraba, que iba peor. Sí. Por supuesto, señor Molina, que esto no es lo este. Los representantes políticos y los que van en las listas tienen derecho a tener un empleo en cualquier administración, de todos los colores políticos, no solamente del de ustedes. Y decir también que ustedes no han aprovechado ni el tiempo, ni han aprovechado los espacios y las oportunidades que le ha dado este equipo de gobierno para hacer ni una sola propuesta. ¿Cómo puede insistir si han estado presentes el resto de los grupos y no ha hecho...? Un minuto nada más, no, señor alcalde. Sí. Igual que al resto de los portavoces de los grupos políticos. Segundos. Desde luego, igual que el alcalde, llamo a la responsabilidad, porque la responsabilidad de aprobar este presupuesto no solamente es de este equipo de gobierno, sino de toda la corporación, porque ustedes saben perfectamente que ponen en juego el empleo social, el pacto local, las ayudas de material escolar, el que haya mínimos vitales, ayudas habitacionales, etcétera. Muchas gracias, etcétera. Señora, gracias, señor alcalde. Muchas gracias. En determinados momentos los tiempos han estado fluctuando más o menos. Es decir, hay algunos que han terminado antes, como los concejales no han escrito, pero el resto más o menos ha estado en la misma tesitura. Yo simplemente, antes de pasar a la votación, me gustaría decir dos cuestiones. Hemos intentado tener todas las reuniones posibles para cerrar un acuerdo presupuestario que estaba bastante limitado por las cuestiones que ya saben y que aquí no vamos a repetir, que son el gasto de personal, el gasto de las contrataciones, de las contratas, y sobre eso hemos intentado trabajar. Yo creo que si algo se pone de manifiesto en este pleno también, es que en cierta medida ha habido un poco de deslealtad, y de deslealtad en el sentido de que hemos constantemente, y así lo he hecho, y quizá equivocadamente, ¿no?, confundir la cercanía de alguien que es responsable del equipo gobierno con la lealtad, ¿no? Pero yo siempre he tenido abierta la puerta del despacho a cualquier aportación, aunque fuera la más sencilla, la más cercana, la de alguien que ve bajado a uno de los grupos políticos, y eso es lo que nos ha llevado a nosotros a diseñar un presupuesto con partidas políticas muy concretas. Mire, se abrieron los comedores escolares, se pusieron en marcha las becas, se empezó a pagar por primera vez recibos de butano que no se pagaban, alquileres de vivienda, literalmente, con informes sociales. En fin, hemos hecho un montón de cosas que no voy a degenerarlas porque ya ha habido una sustancia del debate suficiente y no tengo por qué reiterar ni abrir ningún hecho. Pero yo creo que
Yo sabía que el adversario político de este Gobierno no iba porque tiene otra valoración política y tiene unos presupuestos que son los de 2015. Y hoy aquí lo que votamos es que continúen los presupuestos del 2015 o que se aprueben los del 2016 con sus defectos y sus virtudes. Lo que desde luego sí me sorprende, tengo que decir, es el cainismo de la izquierda. Y me apunto en ese... me meto en la bolsa. No quiero que nadie se lo interprete como una apreciación personal. Yo creo que, en cierta medida, esta situación viene dada posiblemente porque cada vez que hemos intentado llamar, y yo, permítame que lo centre usted, señor Álvaro, yo le he llamado incluso hasta antes de tomar posesión, antes de, en fin, porque yo tengo claro qué es lo que quiero y cómo lo quiero, y que aquellas decisiones que se han tomado con respecto a la ampliación del contrato de la limpieza o lo de las piscinas no ha sido una decisión política de mía, ha sido una decisión política de un informe que me dice que no lo puedo hacer. Y yo siempre digo lo mismo, yo estoy abierto a hacer un acuerdo de gobierno y que alguien lo firme. Yo hago este ofrecimiento, hoy no saldrán estos presupuestos, parece ser, pero yo estoy dispuesto a hacer un acuerdo de gobierno. Yo no quiero estar permanentemente en un debate en el que yo ya no sé si lo que interesa es el interés general o el destruir al gobierno. Porque a este Gobierno no le hace daño, este Gobierno acabará dentro de 4 años, de 3, de 2, cuando decida el resto del conjunto de grupos, y no sé si, no le tengo ningún apego al puesto de alcalde, no sé si ni siquiera llegaré hasta entonces, o, en fin, con esto lo que yo quiero transmitir es que nosotros sí estamos en disposición de llegar a un acuerdo, y si alguien lo firma, yo encantado. Yo lo que no he venido a la política es para complicarme la vida, y si alguien me dice a mí que no lo puedo hacer, yo es que no lo puedo hacer. Y la voluntad política es una cuestión, lo que se expresa como voluntad política, y otra cuestión es lo que se tiene. Y la mayoría de edad se alcanza cuando se gobierna, no cuando se dice que se tiene. Cuando se gobierna se alcanza la mayoría de edad. Cuando se tiene conocimiento de la realidad y cuando se sabe los esfuerzos ingentes que se están haciendo sin nada. Y termino con las palabras de la señora María Antonio. María Antonia, claro que no es el mío. Bueno, si nosotros tenemos un programa electoral y estamos intentando con esta circunstancia económica intentar llegar a todos los sitios, igual que no son todas las medidas que vienen en el presupuesto las que queremos, pero oiga, se trata al final de elegir entre un presupuesto del 2015 o uno del 2016, donde ya le digo, para que se quede tranquilo el portavoz de Mérida Participa, que todas aquellas propuestas que hizo van a ser recogidas, incluso hasta estas que ha mencionado que a día de hoy no las tienen, es decir, van a ser recogidas y se van a llevar a cabo. Luego usted votará lo que considere oportuno, lo que ya ha dicho que va a votar, porque venía preconcebido. Y yo lo que espero que esta campaña electoral que nos avecina no haya sido el desencadenante de posicionamientos tan distantes cuando hemos estado tan cercanos en muchas cosas. Y por tanto, yo le agradezco la educación, el respeto y el talante en el debate. También pedir disculpas si en algún momento alguien ha podido sentirse ofendido, pero es el debate político el que se trae a este pleno y siempre suele pasar. Agradezco a todos su aportación y vamos a pasar a la votación del punto del orden del día. ¿Votos a favor de este proyecto de presupuesto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se vota otra vez cuando hay empate. Vamos a ver, un momento. Bien, vamos a proceder a otra segunda votación, por favor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues con 12 votos a favor, 12 en contra y una abstención, me informa el secretario que decide el voto de calidad del presidente. Se aprueba entonces inicialmente, ¿no? Inicialmente este proyecto de presupuesto. Pues nada más, se levanta la sesión. Muchas gracias.